entrar en el que són proves fora del laboratori. Us recordo un parell de cosetes més abans de procedir a les preguntes. Recordeu que hi ha un hashtag de Twitter que us permet fer preguntes des de Twitter. És simposi POCTBCN, tot seguit, amb l'almohadilla al davant. I després, demanem que tant els invitats com el públic quan faci les preguntes i a mi mateix, intentarem no córrer perquè la traducció simultània a l'anglès per als invitats que són de parla anglosaxona sigui fàcil per a l'equip de traducció. Comencem amb les preguntes. El sistemàtic, com sabeu, serà com ahir, és una sèrie de preguntes que nosaltres tenim més o menys determinades, però que necessitem i és important que hi hagi una participació perquè, evidentment, les orientacions que li podem donar nosaltres al tema no seran mai... No copsaran mai les necessitats que pugui tenir cada persona individual. Per tant, la participació de vostès serà important per anar conduint els temes i poder treure una informació que sigui útil per a tothom. No? Possiblement la primera pregunta que un se li ocorre quan parla del paper del laboratori, quan un parla de responsabilitats, és per què? Per què ens hem posat en aquest sistema? Per què ens posem a voler... dirigir, a voler coordinar aquestes proves fora del laboratori. Només m'agradaria que els invitats expliquessin en la seva experiència i des del seu bon començament el per què han vist la necessitat de posar-se a endreçar, dissenyar, coordinar o començar un tema de point of care que els ha portat fins al moment actual. Podem començar pel Josep Lluís Bedini, per exemple, per aquí, per la meva esquerra, i anar continuant fins al final. O com vulgueu, no hi ha cap problema. Es lo contrario de los políticos, la pasada vez, ¿ves? Lo contrario de del Congreso, ¿no? Que se le escapa a mí. Primer que res, doncs això, gràcies per estar aquí, la possibilitat de compartir aquesta taula, a més amb tres bons amics i companys que fa anys que estem treballant amb aquest tema. Jo crec que el motiu de posar-nos amb el point of care és el fet de que la responsabilitat és clarament del laboratori. Jo crec que el laboratori no pot estar aliè a un tema com el point of care, que d'altra banda històricament ha crescut sense que el laboratori s'impliqués. Malauradament, en el nostre país no hi ha regulacions ni legislacions que promoguin això i, per tant, moltes vegades això surt de l'interès personal de gent concreta que vol portar aquests temes, coordinar-los, supervisar-los i regular-los. Jo faré respostes curtes i així tots podem parlar, si no. Sí, vosaltres teniu una experiència, o tu tens una experiència en el Point of Care des de bon començament, perquè vau començar un programa que potser no existia a cap banda quan vau tirar-lo endavant amb els glucòmetres. Sí, sí, sí. Nosaltres vam començar amb això, en el moment que identificàvem que el Point of Care podria ser una tendència i vam pensar que el millor que podíem fer era posicionar-nos dintre l'hospital portant el control i la supervisió de l'únic Point of Care que existia en aquell moment, que era el dels glucòmetres. És una forma fàcil de començar amb el tema, a més. Bueno, yo creo que principalmente es una mejora pensando en dar un mejor, vamos, ofrecer un mejor servicio desde el laboratorio, pensando en las necesidades que se han ido creando por parte de los pacientes. Esa fue principalmente. En nuestro hospital lo que tenemos descentralizado son gases, point of care de gases, y la necesidad surgió, pues eso, de mejorar pues el tiempo de respuesta principalmente en servicios como la UCI. Buenos días. En nuestro caso, la experiencia comenzó hace 17 años, porque el hospital apostó por un modelo de acreditación a través de Joint Commission Internacional. En este modelo había un estándar específico para laboratorio que hacía alusión al control y supervisión de los equipos Wave Testing. En ese momento era mi primer año de facultativo en esa institución. Y bueno, como estaba de responsable de urgencia, se me asignó la tarea de dedicarme a esos wave testing. Sinceramente, no tenía ni idea en ese momento. Y bueno, gracias a ese estándar y a ese proceso de acreditación, pues nos introdujimos en la organización, en el mundo de los point of care. Había muy poquito a nivel, bueno, en España prácticamente no había nada. Y sí que había algunas cosas descritas pues, a nivel mundial. En ese momento es cuando hacemos la reflexión de, oye, mira, es cierto, hay cosas que se hacen fuera del laboratorio, que damos por válidas, que damos por correctas, que no sabemos lo que se hace
y empezamos a ver qué es lo que se hacía en el hospital. Y aparte, bueno, de los glucómetros, que es la prueba más universal, pues encontramos que había pues el uso de tiras de orina, el uso del clotex para la detección del Helicobacter pylori en endoscopia, el tema de la anticoagulación oral, etcétera, etcétera. Entonces, ahí fue donde nosotros arrancamos en esa reflexión inicial de decir todo aquello que se haga para diagnóstico in vitro es responsabilidad de los laboratorios. Y tenemos que empezar a trabajar en cubrir todas las expectativas para que ofrecer unos resultados de calidad oportunos y en tiempo a los clínicos, para que sean de uso clínico. Bueno, yo seré corto. Realmente nuestra experiencia con el Point of Care empezó hace 10 años a mi llegada al hospital, en el que me di cuenta que habían magnitudes de bioquímicas que se medían fuera del laboratorio, habían analizadores que se usaban fuera del laboratorio, y que el laboratorio realmente no hacía nada con ellas, o sea, eran transparentes. Como muchos, los que habían antes que yo lo hacían como servicio de electromedicina, es decir, eran centros de referencia cuando el equipo se rompía. Y bueno, lideré un proyecto para decir que esto tenía que cambiar, que tenía que ser el laboratorio el que tenía que hacer un sistema de point of care, de pruebas de laboratorio a la cabecera del paciente. Y ahí empezó todo. Y supongo que con las siguientes preguntas que Javier nos hará, iremos desgranando el tema. Os explicaré un poco pues la experiencia de estos últimos 10 años, que ha sido bastante intensa, porque no es mi única misión dentro del laboratorio llevar este tipo de pruebas. En todo caso, es un poquito. Tengo otras misiones, pero realmente a veces hay días que te lleva mucho tiempo. Mucho tiempo. Luego comentaremos un poco el funcionamiento. Bueno, yo creo que hemos conseguido tener un poco todos los ámbitos de las mediciones descentralizadas, ¿no? Desde los YVET test que explicaba María Luisa, ¿me permites que te llame? Sí, María Luisa. Sí, claro. Desde los YVET test, los test unitarios, ha citado algunos, también competencia, o que pueden ser competencia del laboratorio, pasando por los glucómetros y luego un poco más clásicamente, ¿no? Aparatos de gases de mayor o menor complejidad. Y bueno, no es el caso, pero también ya mini laboratorios, point of care, que es mi caso, que ya sería otra dimensión del tema. O sea, creo que conseguimos tener aquí un muestreo interesante de lo que serían las mediciones point of care en la realidad actual del laboratorio. Hablaremos básicamente, estaremos dando vueltas alrededor de las responsabilidades, ¿no? De cómo el laboratorio debe cubrir las expectativas de seguridad y calidad que nos llevarán a tener un laboratorio point of care al mismo nivel de calidad que el laboratorio convencional que habitualmente tenemos entre manos, ¿no? Responsabilidades hay muchas, hay muchos tipos de responsabilidad. A uno se le ocurren diversas, ¿no? Se le ocurre, pues, en última instancia, la calidad del resultado que va hacia el paciente, por tanto, la seguridad y la atención al paciente. Se le pueden ocurrir también la responsabilidad sobre lo que es el sistema de documentación, sobre muchas cosas. A mí me gustaría saber, oír de vosotros, o que defináis un poco en vuestra opinión. Perdón, estoy hablando en castellano, no me he dado cuenta. Això em passava diverses vegades, ¿eh? Ho sento. Això, el ser bilingüe té aquesta cosa. Doncs seria important saber quines són, des del vostre punt de vista, aquestes responsabilitats, les que penseu més importants que ha de tenir el laboratori, i que destaqueu quina d'aquelles és una cosa que no es pot deixar de fer, d'aquestes responsabilitats. No sé, per exemple, citar 4 o 5 responsabilitats i quina li doneu la major dimensió en quant a que és una cosa imprescindible que el laboratori no pot passar per alt. Per anar centrant una mica al tema de la responsabilitat. El tema de esta palabra, la responsabilidad, yo creo que es la más repetida cuando se hace un foro de debate de point of care, un congreso o cualquier charla sobre point of care. ¿Quién es el responsable del resultado? Es una responsabilidad, en cierta manera, compartida. El laboratorio es el responsable de casi todo, excepto de medir la muestra, ¿no? Entonces, en el momento de iniciar un viaje de estos, de iniciar un sistema point of care, en nuestro caso, hablo con mi experiencia, lo que hicimos es hacer una hoja de responsabilidades, un proyecto que vendimos a la dirección médica, a los jefes de servicio, y en cada uno de ellos se definía los roles de cada uno de los actores de esto, de este programa, ¿no? En cada uno de los pasos. Evidentemente, el laboratorio no está allí pasando la muestra. Nos encargamos de decirle cómo debe hacerlo,
pero en el momento de hacer un análisis de una gasometría, en este caso, no sabemos si la enfermera lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, si los resultados que tiene en pantalla son buenos o son malos. Por tanto, no nos podemos hacer responsables de ese resultado. Lo que sí que nos hacemos responsables es de asegurarle que aquel analizador, en el momento en que va a pasar la muestra, está en condiciones adecuadas para medir y que cumple con unos criterios mínimos de control de calidad, de mantenimiento, de etcétera, etcétera. Entonces, mi visión es que hay que, desde el inicio, definir claramente las responsabilidades de cada uno de los actores cuando se diseña un programa de este tipo. De manera similar, básicamente la visión que nosotros tenemos es, bueno, los procesos, si hablamos de gestión por procesos, el proceso de Point of Care, en su clave, en su proceso central, pues está compartido, ¿no?, con enfermería o clínico, en cada uno en su rol, uno pasando las muestras y el otro haciendo interpretación y uso de ese resultado. El resto de los procesos que adornan el proceso de Point of Care, los subprocesos, es decir, todo lo demás, lo asumimos el laboratorio y, por tanto, es nuestra responsabilidad. Tareas clave que yo considero que son indiscutibles son el funcionamiento del equipo y mantener la exactitud y la precisión, conocer las limitaciones del método, las analíticas y en su uso, y divulgarlas, es decir, formar a los usuarios para que utilicen bien ese sistema y establecer mecanismos de seguridad para evitar errores que tengan impacto en el paciente. Esas son nuestras responsabilidades. Los demás participantes del proceso tienen sus responsabilidades. Y lo que es, como comenta Javier, estoy totalmente de acuerdo, lo que hay que definir muy bien es hasta dónde llega uno y dónde comienza la responsabilidad del otro. Nosotros no podemos hacernos cargo de una muestra puntual que es pasada y que, pues, a lo mejor la enfermera no sigue el procedimiento adecuado, de forma que tampoco me hago responsable de si mi técnico en el laboratorio, a pesar de haberle dado la formación, tampoco hace una buena homogeneización y comete un resultado. De esa misma manera, creo que todos formamos un equipo. Nosotros consideramos que enfermería también está dentro del equipo y debe asumir su responsabilidad, lo mismo que cada uno de los profesionales del sistema sanitario. Yo lo que añadiría es que el laboratorio principalmente se debe de posicionar, y una de las responsabilidades que tenemos en los programas de Point of Care es liderar. ¿Quién sabe de este tema? Quien sabe es el laboratorio, y él se tiene que poner en una posición fuerte y liderar, y a partir de ahí, pues eso, asegurar la calidad, gestionar todo el tema de no conformidades, definir protocolos alternativos cuando haya un mal funcionamiento, etcétera, etcétera. Pero creo que algo clave es que el liderazgo que debe de ejercer el laboratorio, y yo creo que es su principal responsabilidad. Jo, a banda que estic d'acord amb tot el que han dit, voldria afegir un tema que per mi és molt important i que és previ, que és la selecció dels equips. Jo crec que, evidentment, amb equips de gasos parlem d'equips de qualitats similars, però, per exemple, en el cas dels glucòmetres, hi ha dades que són objectivables, que és que més de la meitat dels equips que hi ha al mercat no estan complint la normativa ISO vigent específica per glucòmetres. Això està publicat, hi ha articles que es situen entre el 50 i 60% dels glucòmetres que estan disponibles que no compleixen una ISO específica que es va renovar el 2013 amb criteris nous i que hi ha un temps de cadència que acaba aquest any. Si en lloc de considerar els criteris de la ISO, considerem els criteris de l'FDA que estan en fase de proposta, o els de l'ECLSI que també es va renovar el 2013, això és encara pitjor perquè són criteris més restrictius. Per tant, des del meu punt de vista, comparteixo totalment el que han dit els meus companys, però incidiria molt en la selecció dels equips via concurs públic, amb especificacions tècniques que ha de posar en marxa el laboratori i que el laboratori ha d'avaluar-los i donar l'okay amb uns equips que després s'instal·laran dintre del nostre entorn. A eso me refería cuando he dicho que el laboratorio es responsable de todo menos de pasar la muestra. Como cualquier equipo que cojamos que cambiamos en el laboratorio, pues le miramos su calidad analítica, medimos la transferibilidad con equipos similares que hay al lado. Todo eso es responsabilidad del laboratorio, menos, en este caso, estamos transfiriendo el análisis de la muestra. No la vemos. Incluso, es más, en nuestro caso, algunos compañeros me han comentado que ellos validan las gasometrías que vienen de Point of Care. Yo no me hago responsable de validar algo que no sé cómo lo han hecho. Entonces, y aparte, no estoy 24 horas delante del analizador validando todas las gasometrías que llegan, porque además no tiene sentido, porque si por definición el Point of Care
tiene la inmediatez. Es decir, cuando yo haga una validación de una gasometría que hace 10 minutos, media hora que se ha hecho, tal vez la acción clínica ya se ha tomado. Por tanto, más vale el esfuerzo de dirigirlo a que ese resultado sea lo más preciso posible. Tal vez saldrá más adelante, pero supongo que en vuestras respuestas llegeixo implícitament la formació, no? Tot és responsabilitat del laboratori, excepte la pròpia medició. Clar, aquí hi ha moltes coses aquí dintre. Entenc que la formació de l'equip assistencial que farà les medicions també està implícita en aquestes responsabilitats del laboratori. M'agrada el lideratge, m'agrada la paraula que surti la paraula lideratge. Ja ho veiem a la xerrada inicial, a la conferència inaugural. Aquí hi ha una gestió del canvi, el lideratge és necessari, i jo em pregunto si realment, si poguéssiu configurar la situació al vostre gust idealment des de l'inici, no triaríeu un equip, no configuraríeu un equip ben constituït, autònom, empoderat, amb una formació sòlida, no configuraríeu un equip al vostre gust i per tant també us responsabilitzaríeu de quina gent ha de prendre part en aquest sistema? Pero un equipo para tomar decisiones o para pasar las muestras, para hacerse cargo del analizador. Bueno, proceso. Ho deixo aquí. Podria, pot arribar fins on tu vulguis. La segunda opción es imposible. Por lo menos en mi centro, el personal de enfermería depende de otra dirección en la que nosotros no podemos hacer absolutamente nada con ellos. De hecho, cuando yo aparezco por un servicio y voy hasta el gasómetro, todos miran al suelo porque dicen, uy, que viene Javier, ¿qué nos dirá, no? Y nadie me quiere mirar por si acaso. Le digo, oye, ¿qué habéis hecho aquí? No tenemos responsabilidad sobre enfermería. Lo que sí que es cierto es la creación de un grupo para que todo el mundo en el hospital se sienta implicado en ese tipo de sistema, que no sea una cosa del laboratorio, que lidere el laboratorio, pero que se vean implicados otros estamentos, desde el jefe de informática, porque hay una conexión informática, un sistema de gestión, a los jefes de servicio donde tienen esos analizadores, esas pruebas, al jefe de compras, porque al jefe económico, al director económico, porque es el que va a pagar. O sea, ese es el equipo que yo creo que hay que poner el esfuerzo, porque el otro, en mi caso particular, no puedo. Y ese, nuestro caballo de batalla es el personal que utilizan los equipos. Per això parlava d'un món ideal, perquè ja, normalment ja és difícil arribar en aquesta situació, però quan tu acceptes el paper de liderar una situació, no? Una medició, un entorn que està fora del laboratori, allí hi ha una sèrie de persones i el teu lideratge possiblement hagi d'arribar a contagiar aquesta gent d'una sèrie de coses, no? d'un saber fer, d'una preocupació, d'una forma de treballar, per anar-la dirigint. En definitiva, es configura un equip. Per això parlava, en un món ideal no us agradaria tenir una situació d'aquesta. Como es imposible, lo que en mi experiencia hemos hecho es coger a un líder en cada servicio en el que es más próximo a la tecnología. Todo el mundo, pues hay gente más dado, con más habilidad para la tecnología, gente que no quiere ni ver la pantalla de un ordenador. Entonces siempre eliges en cada servicio un referente con el que te diriges siempre, porque sabes que va a estar receptivo. Pero es muy difícil. Yo creo que no és només un tema de lideratge. Pensa que també que a les sales, per exemple, les infermeres, això ho hem de tenir en compte, cada vegada que posem un point of care, les infermeres de les sales no estan contentes, perquè estan entenent que estem derivant feina que es feia al laboratori fins fa X temps a que ho facin elles. Per tant, ja tenim un cert rebuig inicial, com deia en Javier, per part de les sales que assumeixen aquestes noves tasques point of care. Per altra banda, són equips que són molt fàcils, per això molts d'ells estan a la categoria WAVE de revisió de proves, i en contrapartida donen números sempre. És a dir, la gent posa una mostra, fa un procés que habitualment és molt fàcil i dona un resultat. Hi ha molt de recanvi, hi ha entorns de nit, hi ha vacances. És a dir, tu pots liderar fins a cert punt, però hi ha un punt en el qual ja és que no lideris, és que ni saps el que passa efectivament. No? Jo crec que aquí hi ha un límit i que el món ideal tot va molt bé, però la realitat és que hi ha la feina ja a les sales, no volen fer-ho, ho acaben fent a disgust, i això també influeix. Lo que pasa que yo pienso que esto es así, que este mundo ideal del cual tú hablas, pues a todos nos gustaría, pero tú dependes precisamente, el point of care lo realiza gente, o sea, personal ajeno al laboratorio, y eso lleva inherente una serie de características y situaciones que hacen que sea así, que tú lo único que puedes hacer, que desde luego que cuando tú montas o haces apuestas por un proyecto de point of care, pues tiene una maduración, tiene una evolución, y tienes que utilizar todas tus armas y todas tus herramientas para persuadir a ese personal con el objetivo de obtener eso,
el resultado fiable a partir de establecimiento de, pues esto, de protocolos, de programas de control de calidad y de existir, ante todo, una comunicación bidireccional, porque tenemos que depositar toda la confianza en el personal que esté trabajando en él. Una mica en això volia arribar, no? Aquesta persuasió d'existir. No? Hem de, almenys hem de tenir en aquesta part del cervell una mica reptilià, que hem d'anar a buscar aquest lligam amb la gent, encara que sigui un món ideal i que realment no arribarem, potser en alguns casos no arribarem mai, però aquest intent, aquest treball en aquesta direcció, en això volia arribar una mica amb la pregunta. Yo contaron mi experiencia. Como son muchos años que nos hemos dedicado a Point of Care con sus altos y sus bajos, hubo un momento, pues 3 o 4 años después de empezar con este tema, en que constituí, bueno, mi hospital no era muy grande y pude constituir un grupo de POCT, un grupo donde senté a anestesistas, dirección de enfermería, gente de compras, etcétera. Realmente el grupo se constituyó, pero el grupo no hizo nada. ¿Por qué? Porque, para nosotros es muy importante, pero la percepción que tiene el resto de colectivos es que, bueno, es una tarea que hay que hacer, pero que, oye, no la conviertas en un problema, porque esto es algo muy sencillito y, a ver, tenemos cosas más importantes a las que dedicarnos. Esa fue mi realidad. No obstante, que aprendí que mientras ellos apoyaran el proyecto y nos dieran autonomía en nuestro funcionamiento y hicieran que los colectivos tuvieran que hacer esas tareas, teníamos el campo abierto para poder hacer el trabajo bien. ¿En qué se tradujo eso? Pues se tradujo en que, como bien dices, el liderazgo lo debe asumir el laboratorio. El laboratorio es el que tiene que encontrar las respuestas y adelantarse a las preguntas. Es el que va a trabajar con cada unidad que quiere montar o que necesita un point of care. Es el que va a establecer los mecanismos, el que va a establecer todos los requisitos, los procedimientos, etcétera, y el que va a formar al personal. Es en ese momento donde realmente el trabajo se cuece, que es a pie de proyecto con las personas en ese momento involucradas en ese proyecto en particular. Y es el responsable de ese proyecto POC el que va ahí a poner toda la carne en el asador. No hay recetas mágicas, es el trabajar día a día, hacer partícipe a los compañeros de otros colectivos, sobre todo de la importancia de esos pequeños actos que hay que hacer y que no ninguneen las tareas que se están haciendo, intentar transmitirles que su rol va a ser simplemente el meter una muestra y que el equipo va a estar en las condiciones oportunas para ser utilizado y enseñarle cuáles son las limitaciones. Atento a no hagas esto porque esto va a salir mal. Donde sí nos hemos encontrado nosotros con los años mucho más inconveniente ha sido en la recertificación de la formación. Es decir, cuando hay una necesidad clínica y te piden montar un equipo en Point of Care, normalmente, en mi experiencia, los colectivos lo reciben muy contentos. Ejemplo, en mi hospital se abrió una sala nueva de neonatos, no teníamos cobertura para neonatos y empezamos a tener una serie de problemas con las muestras de los niños. Se puso encima de la mesa por parte del director de pediatría que teníamos el problema de la gestión de las muestras de los pequeños porque, bueno, se coagulaban, había muchas incidencias que impedían obtener un resultado y que teníamos que buscarle una solución. La solución la puso el laboratorio diciendo, te hace falta un equipo en Point of Care por la labilidad de la muestra, por las condiciones y las particularidades del tipo de paciente. Y claro, aquel equipo llegó como agua de mayo, fue no bienvenido, muy bienvenido. El problema lo tuvimos después, o sea, la aceptación fue muy buena, se dio el curso de formación. No sé qué tan contentos estarían los profesionales, pero lo cierto es que a los 2 años volvimos a reacreditar el curso. Ahí fue donde empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque los profesionales decían, oye, si yo ya lo vengo manejando, ¿por qué tengo yo que recertificarme? Punto número uno, no me hagas perder el tiempo. Segundo, que manejo equipamiento mucho más complejo, tipo de desfibriladores, y no me dan tanto la lata. Segundo aspecto. Entonces, es la parte de reflexión sobre lo que es correcto y no es correcto hacer frente a lo que hace el resto del sistema con sus equipamientos electromédicos, ¿no? Ahí es donde ellos pues nos plantean que a qué tanto problema con un equipo que, oye, que va muy bien. A ver, en el caso
de los gases es mucho más delicado, pero si os comento una glucosa, pues, oye, no me conviertas en un problema, algo que funciona, que es fácil y que la competencia se adquiere muy rápidamente, ¿no? Ahí es donde yo veo que... Tenim una pregunta del públic. Sí, jo voldria donar obertura a la interactivitat amb els assistents, que és el que ens reclamaves al començament, i precisament és que també algunes preguntes va bé formular-les en el moment en què es planteja la pregunta, perquè després ja queda una mica desvirtualitzada. Jo voldria preguntar als ponents que ens han explicat que s'havien trobat a l'incorporar-se o a la seva feina o al ser encarregats de la tasca aquesta de les anàlisis prop del pacient amb uns sistemes que havien sortit, no sé si per generació espontània o per quin motiu, estaven implantats en diverses àrees de l'hospital. I va començar a racionalitzar aquests processos. Jo volia preguntar, veu fer un estudi d'eficiència i eficàcia d'aquests procediments per veure si realment quins eren justificats que es fessin d'aquesta manera, o bé s'havia de replantejar que el per què s'havien sorgit? A mi em sembla un tema molt important aquest. Jo crec que, i hagués estat per aquí el José Luis Marín, em sembla que no ha marxat, que quan vam començar el tema de gasos al clínic, el que vam fer va ser definir un escenari de màxims en el qual nosaltres, abans de que comencés tota aquesta instal·lació d'equips de gasos, vam valorar quins equips tenia sentit instal·lar a l'hospital i vam plantejar inclús un possible impacte econòmic per l'hospital, definint quines àrees en el futur podrien arribar a demanar aquest tipus d'equips. Jo crec que és un tema que és molt interessant, que és que aquests equips s'han d'instal·lar, com plantejava la Marisa, quan solucionen algun problema o algun tipus de necessitat que no es pot donar resposta des del laboratori i no per comoditat. Hi ha una certa tendència, i està passant, que s'instal·len point of cares quan resulta còmode per a algú, és a dir, perquè evitem que l'auxiliar o qui sigui tingui moure mostres per l'hospital. Jo crec que el point of care s'ha de dedicar clarament a resoldre situacions en la qual amb els mitjans convencionals de laboratori no podem arribar i que això s'ha de fer clarament per donar resposta a aquestes necessitats i tenir en compte també l'impacte econòmic que això pugui suposar per l'estructura de l'hospital. Moltes gràcies. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice él en cuanto a que debe de nacer para solucionar nuevas situaciones. En nuestro caso, por ejemplo, hubo un traslado de las consultas de neumología, no había point of care en el servicio de neumología y por la distancia se vio clarísimamente la necesidad que se debía de cubrir. Y es en ese momento cuando, por ejemplo, empezamos a trabajar porque realmente no se podían estar transportando las muestras a la distancia a la cual nos encontrábamos el laboratorio. Gràcies. Tenim una altra pregunta, Antoni Buño. Un micro, per favor. Sí, primer se va aquí davant una pregunta, després traiem el micro al darrere. Perdó. Volviendo un poco atrás con el tema de la responsabilidad, yo quería puntualizar y, quizá provocar un poco debate, ¿no? Yo creo que en todos nuestros hospitales hay pruebas que se realizan a la cabecera del paciente que no nos enteramos, obviamos esas pruebas, pero yo creo que si optamos por liderarlas, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que la responsabilidad última no es también nuestra. Una cosa es la tarea es de ellos, la tarea es del técnico del laboratorio a las 4 de la madrugada hacer una gasometría, pero la responsabilidad de lo que pase en esa gasometría yo sí creo que es nuestra. Creo que es el responsable del laboratorio, exactamente igual con las pruebas a la cabeza del paciente. Si nosotros hemos asumido liderarlo, hemos asumido, a mí me parece que el punto más importante, seguro que ahora lo sacaréis, se llama formación. Si hemos asumido todo eso, la validación, la formación, cómo se han de hacer las cosas, definir los protocolos, lo que ahí ocurra, somos responsables de ello. La tarea es de ellos. Pero yo creo que la responsabilidad, yo al menos así lo entiendo, de todo lo que ocurra en el point of care que nosotros lideramos, no en el que no lideramos, sí es nuestro. Muchas gracias.
Jo particularment estic molt d'acord amb aquesta afirmació del doctor Buñó, en que hem d'arribar a tenir tota aquesta responsabilitat. Jo sóc d'aquest parer i penso que si un se posa i un accepta aquest rol professional gairebé d'un àmbit pericial, en què estàs assessorant i estàs aportant tot el coneixement que tens sobre la medició, l'hem de portar fins a l'últim moment. Altra cosa, perdona, Xavi, altra cosa és que jo estic d'acord amb el que el planteja l'Antonio, altra cosa és que si passa quelcom que hem de millorar, hem d'identificar el que ha passat i arreglar-ho, és a dir, bueno, podem ser responsables, sí. Jo estic d'acord, però cuidado, no vol dir que siguem responsables en termes de culpabilitat, que a vegades fem servir responsable com a sinònim de culpabilitat. Jo crec que som responsables de tot el procés, de dissenyar-lo, i si hi ha errades de disseny, les hem d'arreglar, però atenció, poden passar coses que nosaltres, tot i haver-ho dissenyat bé, van malament i no tenim la responsabilitat en termes de culpabilitat, per dir-ho d'alguna manera. No. És una miqueta diferent que a vegades fent sinònim les dues coses. Bueno, és que jo crec que esto es un tema que afecta la seguridad del paciente y todos sabéis que no hay que buscar culpables, sino qué medios y cómo detectar los posibles o potenciales errores para poder, pues eso, implementar las acciones correctivas que toquen. Sí, no sé qué estaba en el cap del doctor Buño, pero seguro que estaba sí, no la culpabilidad, sí, sino la responsabilidad, en el sentido positivo, sí, ¿no? El constructivo de la palabra. Sí, María Luisa. Sí, bueno, yo en esa línea, totalmente de acuerdo, y quizá por el comentario que yo he hecho antes. A ver, responsabilidad en el sentido de buenos procesos, buenos diseños, detección de eventos adversos, de análisis de eventos que hayan ocurrido, cómo mejorar todo eso, por supuesto. Pero yo el parangón lo pongo con el laboratorio de urgencias, igual. Tengo muy claro que el laboratorio de urgencias es responsabilidad nuestra, pero cada profesional es responsable de sus propios actos. Entonces, yo puedo dar mucha formación, que si luego el profesional está en su puesto y está en un momento de y comete un error, yo luego lo puedo transformar desde un punto de vista de seguridad de paciente en podemos hacer un análisis de la causa, estaba saturado, mucho trabajo, estaba distraído, error humano, yo lo puedo poner, pero nosotros no podemos ser responsables de cada uno de los actos de los profesionales que trabajan con nosotros, ni somos responsables nuestros, de nosotros mismos. Sí. ¿Firmaríamos esos resultados como firmamos los del laboratorio? Desde un punto de vista buenista, que es donde me gusta posicionarme, yo por lo menos personalmente, yo entiendo que todos somos equipo. Luego, todos hablo en cuanto al proceso asistencial point of care. Es decir, me da igual que se llame enfermero. El enfermero en ese momento no me importa que dependa de un supervisor de otra dirección. En nuestro proceso está trabajando en el proceso y es forma parte del equipo. ¿Por qué tengo que dudar que lo hace mal? Si está bien formado y me lo ha demostrado con un proceso de certificación de competencia. Lo mismo que un técnico. Y claro, en ese sentido, pues voy a hacer de abogado del diablo. No todos los técnicos, por ser técnicos, trabajan bien. Y están dentro del laboratorio y a veces cometemos errores en el laboratorio nos duelen más porque están dentro y porque nos parece mentira que alguien de dentro pues haga algunas cosas, pero oye, que tenemos que ser también honestos con nosotros mismos, eso ocurre. Entonces, pongo ese mismo parangón para quitarnos ese miedo a como lo hace otro que no depende de mi equipo físico que está aquí abajo, pues no lo haría, pues yo sí validaría esos resultados, de hecho los asumimos. Yo creo que discrepo. Sí. La responsabilidad es compartida y definida cuáles son los errores de cada paso, ¿no? Yo no me puedo hacer responsable de algo que no valido, de que no sé cómo la han sacado, no sé cuánto tiempo ha estado encima de la mesa, no sé cómo la han analizado. Para eso hacemos una formación, ahí sí que me responsabilizo y le explicamos periódicamente las precauciones preanalíticas, analíticas y todo referente, en nuestro caso, de la gasometría. Claro, a las 3 de la noche, que una enfermera esté dormida, que saque una gasometría, se vaya a hacer un café, la analice, le metan coágulos, que te salga un pH de 7,8 o de 6,9 y que le dé al OK en la pantalla, porque la validación, en nuestro caso, la hace quien hace la gasometría en el point of care. Da al botón de OK y eso se le explica. ¿Tú has visto la gasometría? ¿Son compatibles con la vida? ¿Realmente el paciente está ahí? Yo no tengo al paciente delante ni siquiera. Es que es transparente para mí. Entonces, mi responsabilidad es hasta aquí y está definida. El proceso del análisis es tuyo. De hecho, yo le digo muchas veces que el analizador es suyo. Yo no voy a subir a la planta a limpiarle la pantalla, es suyo. Lo único que le voy a resolver las dudas analíticas, semiológicas, preanalíticas, lo que ellos tengan problema, pero no me voy a hacer responsable de pasos que son suyos, que yo le he explicado. Son ellos los que
dan el ok en la pantalla, tienen al paciente delante y saben cómo cada uno de los procesos ha sucedido, ¿no? Desde que extraen hasta que miden. Tenim més preguntes aquí a la sala. Hola, bé, només és com una reflexió i penso que una miqueta trasllado el que estan preguntant a Twitter ara mateix una miqueta juntament amb el doctor Buño, era en relació a aquesta responsabilitat del que s'està de fet responent ara mateix, no? Però preguntaven si és veritat o realment es preguntaven per què no es podria validar una gasometria point of care i per què no es podria assumir aquesta responsabilitat. Senzillament, doncs, una miqueta crec que ha estat sent sí, resposta a la pregunta. Però... ja s'ha contestat. Podem passar sí, a la següent pregunta? Bueno, perdoneu, jo també, quan heu parlat de responsabilitat, m'he quedat amb aquesta qüestió, i gràcies al doctor Buño que ho ha tornat a treure, perquè hi ha moltes aspectes o moltes àrees en el laboratori que fan tasques que són personal que no depenen del laboratori. I us poso un exemple, com per exemple poden ser les extraccions, l'extracció de la mostra. El laboratori on jo treballo, tota aquesta activitat es faria del personal d'infermeria, però el que està clar és que si el laboratori, nosaltres, no prenem la iniciativa de la formació i no ens impliquem fent els protocols i reciclatge contínuament, aquest tema no funciona. O sigui, tenim una responsabilitat compartida. En el tema de les proves al costat del pacient, jo no tinc experiència, però tal com vosaltres heu explicat que teniu, o sigui, heu liderat els projectes, jo també, des del meu punt de vista, crec que es tractaria d'una responsabilitat compartida, que d'altra banda els laboratoris d'urgències és la que tenim totes les hores del dia, independentment de que nosaltres, els facultatius, no estiguem allà presents. Volia fer també aquesta reflexió. Yo creo que la diferencia también es que cuando hacemos una gasometría en el laboratorio, no llega al clínico hasta que nosotros, delante de la pantalla, hemos validado esa analítica, esa gasometría. Yo el otro día vi un pH de 7,8 y no lo validé. Me levanté y fui a hablar con el técnico. ¿Qué ha pasado? No, era una micromuestra. Hay una serie de cosas que tal vez, si eso sucede en el point of care, ellos micromuestra, una rotación de personal, gente que va por allí, estrés, el paciente delante, en una UCI, igual no... no esa validación se la pasa por alto, ¿no? Entonces no me puedo hacer responsable de eso. Sí de la otra, de la que hemos hecho en el laboratorio, en la que yo sí que tengo que validar, en la que puedes ver en la pantalla o en el papel las posibles desviaciones que hay, ¿no? De esa analítica. ¿Tenéis más preguntas? Sí, después. Permeteu-me un comentari de caràcter general i ara gairebé no calia fer-lo tal com veig que va evolucionant això, que és que fem tots, ho proposo, un esforç perquè a les conclusions que hi haurà en aquesta tarda surti reflectit el, si és, dues coses principals, si és pertinent o no fer anàlisis prop del pacient, que per el fet que estiguem un simposi fent un simposi sobre això no vol dir necessàriament que nosaltres, el col·lectiu que està aquí dins, ho trobi pertinent, pot ser que no, i sobretot l'altre aspecte més important sobre la responsabilitat. I dic això perquè nosaltres ens dediquem a fer activitats in vitro fonamentalment. Hi ha un pas immediat, el del glucòmetre, que és que això es fes amb un sensor, per exemple, i que estigui més a prop de prendre la temperatura o de la tensió arterial que de fer una activitat in vitro. Llavors, la pregunta, que formulo una pregunta retòrica en aquest moment, no espero cap resposta, però sí que surti en el debat, si és pertinent, llavors, en aquesta situació hipotètica, amb aquest trànsit que hi ha de l'in vitro a l'in vivo, el que també ens preocupem d'això, perquè de moment no ens estem preocupant dels termòmetres o dels tensiòmetres, per exemple, preocupant des del punt de vista de la qualitat i de controlar-ho i tot això. I jo personalment se'm fa difícil pensar que nosaltres, els professionals d'això, ens puguem responsabilitzar d'una cosa que, com a molt, jo entenc que podem és assessorar.
I a part d'això, un comentari directe, el laboratori clínic té, és com una orquestra i té director, i el director d'orquestra dona les directrius principals de com actuar. És a dir, allò de que cada professional responsable, sí, però com un violinista és responsable, hi ha el director que diu el que passa. I crec que també pot afectar a les anàlisis prop del pacient. Sí, passem a la pregunta al doctor Lupa i després continuem el debat sobre aquest sentit interessant. Una altra? Anem fent. I just want to make a comment on this very interesting discussion on the shared responsibility. I think that we have also to keep in mind two prerequisites in terms of education of the caregivers, and we have to make certification of this education. And in our lab and in our hospital, only trained person can enter the point of care systems. So to say, we have ID identifications, and you can only can make measurements on the ward, on the intensive care, if you have certificated numbers available. And the other hand is also having to do with education. We urge all the caregivers to make the internal quality measurements by themselves, because the measurement of internal quality is the same way as the patient samples are going. And by doing this internal quality, the mind of the caregivers is more stressed to these devices, and so we get better quality, especially when performing these quality tests. But to make the identification and the identification number, is it was a long way in our hospital to get it arranged for all parts of the hospital. And this is always now the shared responsibility. Because if one caregiver gives his number to another untrained person, I will be not be responsible. This is the limitation of the system. És un punt molt interessant. Jo recollint el violí del grup, no? De l'orquestra, el director, el que està liderant l'equip, hauria de ser capaç de fer fora el violí que no toca bé, no? I al mateix temps hauria de ser capaç de limitar el grup. Sí, sí, sí. Pero eso es en el mundo ideal que relegar del cargo. Recogiendo la pregunta de Xavier. No, incluso, un momento, incluso limitar, com diu el doctor Lupa, limitar el grup de persones que estan tenint interacció amb el point of care. Per què ha de ser indefinit? No cal que sigui un grup indefinit, però ser un grup limitat. Possiblement hauríem de començar, com recollint la idea del participant del públic, hauríem de començar a tenir aquesta responsabilitat quan prèviament han preconfigurat un equip guanyador. Anem a jugar a una lliga, anem a jugar a una divisió amb la qual potser no estem al 100% preparats per jugar-la. I sí que hi ha necessitats, però juntament amb necessitats hi ha altres necessitats imprescindibles, que són la seguretat al darrere. Potser hem de començar a configurar bé aquesta situació on anem a jugar. No sé, és una opinió... També per girar una mica Xavi, he de dir que segueixes igual d'optimista que sempre. Sí, no. Però el mundo ideal també és que Xavi decía. O sea, yo me siento ahora mismo director de orquesta, porque... de hecho, cuando llaman al laboratorio preguntan por el chico de los gasómetros, que soy yo. De lo cual, me alegra por lo de chico, que uno ya peina canas, y porque he conseguido en estos 10 años que el laboratorio sea el referente cuando tienen un problema, o tanto analítico con el equipo como... semiólogo, oye, que el lactato o tengo una interferencia con el hematocrito he conseguido que me llamen, que contacten conmigo. Entonces, para mí eso es un logro importante, aunque me llamen el chico del gasómetro. Y luego, soy director de orquesta porque me localizan, la cafetería me abordan, me llaman por teléfono para preguntarme cosas, pero si me vieras vestido de bata, no llevo galones. Llevo una bata limpia con el anagrama del hospital. Por tanto, hay muchos pasos por encima mía, ¿vale? Que son más importantes entre comillas, es decir, al jefe de servicio de la UCI o de cirugía tiene como más poder, entre comillas, que yo. Igual en la idiosincrasia de mi hospital, que es un hospital de gestión privada, público, pero donde los servicios, supongo que los públicos, que en alguno también he estado por lo menos de residente,
son servicios con más prestigio, ¿no? Y tú puedes hacerte valer. Los facultativos, los jefes de servicio con los cuales contacté para poner en marcha el proyecto, me reconocen, me hablan, pero ellos se han quedado un poco al margen. Ellos interpretan, es un poco el personal de enfermería, los coordinadores de enfermería. Entonces, lo que decía antes, yo cuando subo, todo el mundo baja la vista a ver qué dice Javier, ¿no? A ver qué dice el señor, ya me hace llamarme señor, que llevo corbata, del gasómetro, a ver qué dice, ¿no? Entonces, enlazo con algo que saldrá a lo largo de la mañana y con también lo que ha dicho el profesor Lupa. A mí yo he hecho en falta, y siempre lo he dicho cada vez que he hablado, una regulación gubernamental en la que me apoye. Sé que en otros países es obligatorio estar acreditado, sí, el point of care. Aquí no hay nada. Una acreditación para el laboratorio en general, para este tipo de pruebas. Entonces, yo no me siento respaldado de subir ahí arriba con una ley detrás tipo CLIA, por poner un ejemplo americano, en el que los usuarios tengan que estar formados, en lo que el analizador tenga que cumplir unos criterios mínimos y en el que yo tenga ese poder de esa ley local, valenciana en este caso, catalana o nacional, y que pueda decir, oye, o cumples esto o violinista te echo de la orquesta. No puedo. El supervisor necesita a esa persona para ver a los pacientes porque estamos en la UCI y la analítica, pues bueno, la gasometría en este caso es un paso más que hay que hacer. ¿Alguna pregunta més? La pregunta és general, per qualsevol de la taula. És una qüestió instrumental, però que sigui oportú introduir en aquest punt. Tota aquesta activitat de prop del pacient, com queda registrada en els sistemes informàtics? Tots registreu aquesta activitat en el programa informàtic de laboratori, en el programa informàtic de l'hospital? D'això parlarem més tard, si et sembla. Però m'interessa la sentit que, en funció d'on estigui, ens serveix fàcil o no exercir aquesta responsabilitat. Sí, tenim un moment per a parlar una mica de com manegem la informació i jo crec que quedarà contestada perfectament la pregunta. La deixem perquè si no ens avancem una mica anem saltant més enllà del que voldríem. Alguna pregunta més sobre el debat que s'ha generat ara mateix? Me gustaría hacer un comentario con respecto a la responsabilidad, a la dirección de orquesta. Me ha gustado mucho el ejemplo de director de orquesta, y claro, yo cuando hablo del modelo que tenemos implementado, mis premisas básicas son que el equipo va a estar formado. Estamos hablando de que estamos trabajando con un proceso diseñado donde hemos analizado los riesgos, donde hemos puesto los recursos, donde hemos dado la formación y hemos certificado a profesionales. En ese modelo, como comentaba, somos equipo y entiendo que el acto de validación, como la pregunta de antes, ¿lo asumiría? Pues sí, lo asumiría en ese contexto. Enganchando sobre responsabilidad y la responsabilidad en particular de la validación, uno de los aspectos de debate interno en mi servicio fue el hecho de nosotros tenemos en el sistema informático volcada la información de pacientes, si validar o no, era uno de los requisitos. Yo tengo una persona pues encargada del proyecto de Point of Care que lo heredó cuando yo subí a la dirección y bueno, esta persona me decía que él quería validar al día siguiente en el sistema informático. Claro, el debate era, ¿pero para qué? Si ya se ha hecho uso del resultado de la prueba. Es decir, la validación entendida como validación clínica la está haciendo el clínico, porque para eso le hemos puesto un equipo a cabecera de paciente, para hacer uso de esa prueba. Luego, ¿tú qué ganas con esa validación a día después de esos resultados? En fin, hazlo, porque bueno, si tienes esa iniciativa y vamos a ir viendo qué observas, ¿no? Entonces, bueno, él me viene a decir que bueno, detecta errores en la unidad de neonatos, de identificación de pacientes, no errores que conduzcan a eventos adversos, sino errores, por ejemplo, de codificar con el número de historia de la madre en lugar del niño, que bueno, pues eso se ven, son errores gordos, groseros, ¿no? O otro tipo de errores, pero sí que es verdad que tenemos configurado el sistema para que no se vuelquen en el sistema de información aquellas gasometrías que traen errores asociados. Entonces, cuando hay una muestra abortada, cuando hay una muestra con incidencia de un error en los resultados, eso no vuelca en el sistema de información. Y en la tira del gasómetro sale prueba con alguna incidencia técnica, valorar resultados. Eso sale escrito. Pero la interpretación y uso de la prueba la hace el clínico. Luego, podemos estar debatiendo sobre responsabilidad o no responsabilidad, pero al final el clínico se hace responsable de lo que sale de ahí. Va a utilizar esa información clínica actuando sobre paciente. Él debe saber las limitaciones del método. Y vuelvo al principio de la mesa. Creo que nosotros debemos centrarnos mucho en saber transmitir en qué puede,
¿Qué errores puede haber detrás de un mal uso o de una mala interpretación? Transmitirlo, dar esa formación, repetirla y repetirla hasta que cale, pero que ellos están utilizando la prueba. Es decir, si a un paciente le ocurre algo porque han tomado una decisión clínica inoportuna en un modelo diseñado, protocolizado, vigilado y supervisado, perdón, yo no me siento responsable. El responsable es el clínico, que ha tomado una decisión sobre unos datos que no eran válidos. Yo me he encargado de decirle que eso no es válido. Entonces, esto es una decisión, una responsabilidad compartida de equipo. Es como si un cirujano dice que no se hace responsable de un paciente porque él no hace las curas de las heridas. Hombre, cada uno tiene su rol. Entonces, creo que el point of care nos abre un nuevo, pues, bueno, un nuevo rol profesional donde tenemos que perfilar unas competencias distintas nosotros, tenemos que perder unos ciertos miedos, tenemos que ser realistas. Ayer vinieron clínicos, la visión del clínico es completamente diferente. Nosotros nos ponemos en el terreno de los máximos en cuanto a seguridad y calidad, en el terreno de las anécdotas, y tenemos que pasar a un terreno mucho más práctico. Eso sí, sabiendo transmitir dónde está la posibilidad de error, hacer nuestras matrices de riesgos y compartirla con ellos. A partir de ahí, creo que debemos hacerlo. En esa, para terminar, en ese debate de quién valida, no, si validamos o no validamos la gasometría, curiosamente, en recuperación, que es, trabajamos con adultos, no transmitimos los resultados que no son, que tienen, que están asociados a error, mientras que en neonatos, por las características de paciente, que no podemos volver a pinchar, etcétera, sí los transmitimos y los pediatras están interpretando. Es decir, tenemos dos grupos de clínicos que se comportan de manera diferente. A uno les bloqueamos el resultado completamente y a otro se los mostramos. Y eso ha nacido del consenso con el servicio. Hemos minimizado las probabilidades de error en aquel grupo de pacientes que lo podemos hacer y estamos con el abanico un poquito más grande de riesgo de error en aquellos pacientes que son, bueno, pues más sensibles y que los clínicos están muy sensibilizados a este tema. Pues, sí, sí, para la reflexión. No tenemos que perder también de vista un hecho, ¿no?, que enlaza un poco con la pregunta que hacían antes. Yo no he ido al llegar al hospital, ni he hecho hasta ahora, servicio por servicio, a ver qué te pongo. Yo no he ido, oye, ¿necesitas un gasómetro? Tengo 5 aquí en el bolsillo, te lo pongo. No, no, todo lo contrario. Yo me encontré en una situación en la que ya estaban. Ellos tenían resultados anómalos, ellos tenían resultados malos, buenos, pero aquello no lo controlaba nadie. No había inserción en la historia clínica electrónica, en mi hospital hay historia clínica electrónica, de resultados. Resultados como mucho en la historia clínica, en el curso clínico, se escribía y tiene un pH de 7,2 y tal. Entonces, claro, no había, no podías ver históricos de ese paciente, ni evolución, nada de nada. Entonces, en ese momento nosotros nos hicimos cargo y aquí meto otra palabra, igual que responsabilidad, confianza. Ahora mismo los clínicos que hablan conmigo tienen confianza, porque antes estaban solos. Ahora saben que tiene alguien detrás, que trabajamos con analizadores, con magnitudes bioquímicas, que sabemos control de calidad. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo mensualmente me siento delante del sistema y saco un informe que paso a todos los jefes de servicio y a todos los supervisores de las plantas donde hay gasómetro. Y le explico qué ha pasado ese mes en su gasómetro, cómo van los controles de calidad, cuidado con el PCO2 que se está desviando, ya te comentaré algo, cuántas incidencias han habido, cuántas malas identificaciones de muestras han habido, cuántos reactivos se han tirado sin tener que tirar. O sea, ellos ahora mismo, vuelvo a subrayar esa palabra, confianza. Tienen confianza porque el laboratorio está detrás. Antes, todos estos errores se seguían cometiendo porque el gasómetro estaba ahí al llegar yo, al llegar a este sistema. Y igual que antes, los errores seguramente sucederán, pero intentamos que se minimicen con esa formación, con eso de estar detrás, con esos desplazamientos al servicio, nos ven presente, me ven pasar por allí a mí o a un residente que mando. Entonces, la confianza también es importante porque ellos, un pH de 6,9, insisto, en el 6,9, de un paciente que está bailando una sardana, no se lo van a creer. Como muchas veces nos llaman al laboratorio para un resultado que hemos validado, oye, que no me lo creo, que el paciente está, que el niño está corriendo por el pasillo, no me lo creo, ¿no? O sea, también nos pasa abajo en el laboratorio, pues en las plantas sucede algo similar, pero con ese punto añadido que el laboratorio está allí. Y estoy de acuerdo con María Luisa en el que yo veo desde el inicio el point of care como una nueva disciplina dentro del laboratorio en el que tenemos un trabajo que hacer exactamente igual que con los analizadores y con las magnitudes que tenemos en el laboratorio, con cosas añadidas porque están fuera.
y que ya decía al principio que su faena me da en el día, ¿no? O sea, que su tiempo se lleva y mantener aquellos equipos y al equipo que hace funcionar aquello se lleva su tiempo también a lo largo de la semana, del día y a veces hasta de la noche me llaman a casa al móvil. Yo lo que quería abundar un poco es que las experiencias, como se ha traducido de cada uno de los componentes de esta mesa, son un poco distintas. Una cosa es que tú intentes liderar el proyecto de Point of Care cuando te encuentras una serie de analizadores por ahí sueltos y tú tomas la responsabilidad, y quizá una situación mucho más fácil y cómoda sería nuestra experiencia, que fuimos de la mano y iniciamos el proyecto, pues eso, con las UCIs, con neumología. O sea, se creó la necesidad, no habían, pues eso, analizadores que ya se estaban utilizando y, vamos, desde luego las facilidades son otras. Lo que es verdad es que al inicio, pues eso, qué bien, y todo el mundo está muy contento porque vamos a solucionar el problema, y cuando aparecen las responsabilidades y eso, pues ya la alegría no es tanta. Pero bueno, al fin y al cabo, se ha ido de la mano con ese principal objetivo, pues mejorar en el tiempo de respuesta, en tener un resultado a mano, etcétera, etcétera. La situació és bastant distinta. Jo molt, només per tancar un tema que també ha estat obert al Xavier Fuentes. Jo crec que hi ha un límit en la point of care en la qual no és point of care. Ell parlava dels sensors, no? Jo crec que, per exemple, ningú discuteix que els monitors que hi ha a les UCIs de vigilància intensiva que donen PO2 i saturacions d'oxigen, que són resultats que estem parlant aquí dintre el tema dels gasòmetres, allò evidentment no és ja laboratori, ni és point of care, ni requereix assembly. És a dir, hi arribarà un punt que la tecnologia... Haurem de veure què passa, però està clar que quan passen a un altre entorn i ja no es diagnostica in vitro, doncs és una altra cosa i no es point of care. Aquí és on també m'agradaria arribar, perquè jo crec que ha quedat prou clar el paper de lideratge, de tecnòleg, de gestor, de director d'orquestra, optimista, del professional del laboratori, però ens estem deixant de banda el paper, permeteu-me la paraula, no és només l'únic grup professional, però el paper mèdic, el paper interpretació de resultats, el paper del fisiòleg de laboratori que aconsella sobre medicions i que fa un paral·lelisme, fa una interpretació de com la medició obtinguda en qualsevol de les maneres té una traducció fisiopatològica en el pacient. I el point of care sembla que podria ser el començament d'una vessant del professional de laboratori on reprèn aquesta capacitat interpretativa, i això sí que llegaria amb els sensors in vivo. I aquest professional point of care més evolucionat torna a ser optimista. Bedini, ho sento. Podria arribar inclús en aquest paper del interpretador de la fisiopatologia, del lligam fisiopatològic de les medicions i l'estat del pacient, que és una vessant molt abandonada en la professió de laboratori, que està en mans d'altres professions, possiblement anestesiòlegs o intensivistes, però on les noves generacions podrien prendre una mica més de paper. No sé com veieu aquesta... Aquest somni optimista que acabo de tenir ara mateix. Muy optimista, creo. Tenemos mucho trabajo ya. Creo que ni la preanalítica famosa que se habla, o sea, que esté sobrepedido algunas analíticas de point of care, claro, nosotros hemos duplicado el número de gasometrías que hacemos en el point of care, en la UCI, por ejemplo, pongo el ejemplo porque es el más consumidor, lo hemos duplicado. Yo no voy a meter con los intensivistas si piden muchas gasometrías o no. Y luego hay otro, que es la interpretación del resultado. Yo tampoco estoy allí. Quiero decir, después de la posanalítica que tenga el resultado en la historia clínica del paciente... Que no estic dient que ho féssim nosaltres, eh? Vull dir, hi ha moltes generacions que s'estan formant i que s'han de preparar per a un futur i que en dona altres ambients. Però en el caso este segundo, el problema es la presencia, no estamos allí. No estamos allí, no conocemos al paciente. Igual deberíamos. No tenemos el conocimiento a veces. Igual deberíamos no estar siempre, pero ir estando. Difícil, yo lo veo muy utópico, muy... ojalá. Pero ojalá, yo iría más te he convencido. Con esa regla, con esa necesidad gubernamental que asegure que si alguien en su consulta está usando un glucómetro, que en este caso yo no sé si he entendido bien a Xavier, pero creo que es una medición, no es como una temperatura, hay un sensor, pero también hay unos reactivos líquidos allí y hay una parte electrónica que funciona bien o mal... Y no hablaba, separar también dos términos, el point of care y el self-testing, por decir el anglicismo. Yo no me voy a meter los glucómetros que tengan los pacientes en su casa pinchándose en el dedo, pero sí lo que se utilizan en el hospital, que pueden ser iguales o un poquito más evolucionados. Pero si lográramos que a nivel gubernamental una ley dijera que si alguien está usando un glucómetro en el hospital,
voy más allá, o en una farmacia, el famoso Reflotron o lo que sea, que hubiese, vamos a llamar, una acreditación por alguien, por un personal, y si fuera el laboratorio mejor, que diga mensualmente, bimensualmente, anualmente, que diga que aquello cumple con la normativa, igual que nos vienen a acreditar o a certificar al laboratorio, que alguien del laboratorio certifique esos equipos y que esa persona que lo está utilizando cumple con la normativa. Y insisto, si es una persona del laboratorio el que hace ese trabajo, sería la leche. Vale. ¿No? Para nuevas generaciones y como disciplina. És interessante. Ho tallarem aquí, perquè estem ficant potes ja, altres taules que venen després i tampoc no és la nostra funció. Anem al tema de la selecció i avaluació instrumental, i dins d'aquesta selecció i avaluació que en Bedini deia al principi, una part important i que suposo que tothom ens preocupa i porta també els seus problemilles és l'avaluació de la intercanviabilitat dels resultats, la transferibilitat del resultat entre el resultat point of care i el resultat del laboratori central i les estratègies que posem en marxa per homogenitzar, per harmonitzar aquesta situació o diferenciar-la quan no és harmonitzable. Com heu viscut vosaltres en els vostres projectes aquesta situació, les avaluacions de la transferibilitat i si heu aconseguit una harmonització completa o heu hagut de prendre estratègies diferents per la coexistència de dos entorns tan distints com la química convencional i el point of care. Això és molt diferent depenent si parlem de gasòmetres que habitualment tenim els mateixos point of care que el laboratori avui en dia, en el qual aquí aquesta tasca és bàsicament assegurar que van bé prèviament. Jo crec que la tasca comença amb el concurs públic. Jo crec que hi ha tasques que no podem fer després, quan ja tenim els equips a la casa, intentar harmonitzar-los i veure si és correlacionament amb el laboratori. Jo crec que ja que són coses que s'han de plantejar a les especificacions tècniques, assegurant que l'equip funciona bé. El cas que us deia de la ISO amb els glucòmetres, jo crec que és una tasca prèvia que hi ha que fer, assegurar que aquell equip doncs, té un bon comportament i que les diferències respecte a l'equip de referència de laboratori estan en els marges que recomanen doncs, diferents societats científiques o entitats. Jo crec que és una tasca prèvia i aquesta és una errada per mi molt important dels concursos, que no fixem uns mínims de qualitat, que en principi a mi m'és igual 60-40, 80-20, 70-30, m'és igual, però hauria d'haver-hi un mínim de qualitat. I si el mínim de qualitat no arriba a uns punts concrets, l'oferta econòmica ni s'obre, perquè llavors si l'oferta econòmica és molt barata, pot compensar greus deficiències tècniques dels equips. I això és tan fàcil com dir, dels 40 punts de qualitat, com a mínim volem que tingui 20 o que sigui excloent el no complir la ISO vigent i ja està. I això no és motiu de debat. És a dir, si no compleix la ISO, ja m'és igual tot el de més, inclús el preu. Per tant, jo crec que hi ha una tasca prèvia en el que és el procés de selecció dels equips abans d'arribar a tenir que harmonitzar o fer processos complicats. Així entenc que en el vostre cas, per exemple, amb els glucòmetres que teniu a planta i la glucosa feta al laboratori... Van haver-hi ofertes a l'últim concurs que no es van obrir el sobre econòmic perquè no arribaven a uns punts mínims de qualitat perquè no complien la ISO vigent en aquell moment. I ja està. Però heu hagut de generar una glucosa point of care diferent de la glucosa convencional? No, perquè la glucosa dels glucòmetres no està connectada, però sí que dona igual. Sí que sabem que està en uns marges de que el 95% dels resultats varien com a màxim el percentatge que marca la ISO, l'FDA o el CLSI. Nosotros, por ejemplo, lo tuvimos muy fácil porque los analizadores de gases que tenemos descentralizados, los point of care, son como los del laboratorio, tuvimos la intercambiabilidad, eran intercambiables y aparte, pues, bueno, se controla todo el proceso porque además se vuelca, que fue una de las condiciones para la puesta en marcha, no en la selección. No us heu trobat amb la tessitura de tenir gasòmetres fora d'un tipus i dintre no. d'un altre tipus? No. Normalmente cuando haces un proyecto inicial es una de las cosas que te planteas, ¿no? Yo he visto situaciones en las que cada servicio tiene, no en este hospital, en otros hospitales, un gasómetro de cada casa comercial, gasómetros tipo PDA, tipo Ballestat, gasómetros más grandes, más pequeños, con microsensores, con sensores normales, o sea, habituales. Entonces, claro, cuando se inicia esto, por lo menos en nuestro caso, uno de los requisitos es que todos los gasómetros en este caso fueran similares, de la misma casa comercial, porque la tecnología es compartida, se comparten los calibradores, se comparten los cartuchos, etcétera, etcétera. Yo quería comentar, en nuestro caso, bueno, yo soy muy afortunada por lo que estoy oyendo, porque en nuestro caso el laboratorio es el centro de todo lo que se pueda generar de point of care, es decir, en mi hospital no se monta nada que no pase por el laboratorio previamente, con lo cual para mí es una solución muy fácil de trabajar, ¿no?
Nosotros lo que sí hacemos para la adquisición de compras de los distintos equipos en Point of Care, que pueden ser gasómetros, pueden ser hemoglobinas glicosiladas, glucómetros, etcétera, nosotros diseñamos los concursos con unas especificaciones para equipos en Point of Care. Es decir, ejemplo de glicosilada, que es muy fácil, no vamos a poner un HPLC en una consulta. Sale un lote diferente, sale con unas características distintas y sí que hacemos estudios de correlación con tanto con sangre venosa como con muestra de capilar. Entonces, esos estudios de validación, verificación que hay que hacer a la selección, hay que hacerlos en el momento oportuno. O sea, si tú no haces esa selección adecuada, cuando te pones a trabajar y ya los tienes metidos in-house, es ya un problema. Te buscas un problema. Con respecto a los gasómetros, pues igualmente sacamos unos equipos que eran equipos de laboratorio central, más luego equipos en point of care, que siendo del mismo proveedor, no a veces tienen la misma tecnología o a veces no tienen los mismos reactivos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hicimos fue, cuando se adjudicó el nuevo concurso, los equipos que se iban a poner en point of care estuvieron temporalmente en el laboratorio, pues como un mes. ¿Para qué? Para validar, verificar sus prestaciones analíticas, para hacer unos pequeños estudios de correlación con dobles gasometrías y para que los técnicos se fueran familiarizando con ese equipamiento. ¿Por qué? Porque luego ellos suben a reponer consumibles y atender algunas necesidades. De esa forma, pues también se habituaban. No son los mismos equipos, aunque sea el mismo proveedor. Y eso también te va dando pues una idea de si cumple o no especificaciones de calidad y de transferibilidad. Con respecto a gases, eso, pero con respecto a iones como glucosa, lactato y otros metabolitos, bilirrubina, por ejemplo, sí que hicimos estudios de transferibilidad con respecto a método central en vena. ¿Por qué? Pues porque yo puedo estar monitorizando una glucosa en vena o con el glucómetro o con la misma gasometría. Entonces, a ver qué diferencias entre métodos podíamos encontrar. Con la bilirrubina, igualmente, pues normalmente los niños con hiperbilirrubinemia tenemos un transductor, un bilirrubinómetro, o bien se hace en vena, que es método gold estándar, o bien se hace en el gasómetro. Luego, esos métodos hay que correlacionarlos de alguna manera. Esos estudios es uno de los deberes que asume el que tiene el rol de point of care. Además de lo que los equipos sean intercambiables, iguales, que compartan los consumibles, es lo que ha dicho María Luisa, es muy importante que, y tenemos problemas ahora nosotros con el tema de los iones, la hemoglobina y la glucosa. Son magnitudes que dan los gasómetros, que están acostumbrados a tenerla, pero en ese caso sí que desde el inicio a los clínicos, en los cursos de formación, se le explicó de que los métodos analíticos son diferentes. Nosotros en el laboratorio, aunque el gasómetro nos da los iones, simplemente informamos el calcio iónico, nada más. O sea, cloro, cloruro, el sodio, no lo damos por el gasómetro, lo utilizamos simplemente para comprobar, pues si nos sale alto en bioquímica, oye, compruébalo en el gasómetro, a ver si también sale alto, ¿no? Si va en la misma tendencia. Pero ellos están acostumbrados a tenerlo en el gasómetro, por ejemplo, en urgencias. Cuando les falla, ya suben arriba sin peticiones y nada, oye, dame el ticket de la gasometría porque quiero ver los iones. Insisto en esto, nosotros le explicamos a los clínicos, que son los que interpretan, que no es lo mismo los iones en bioquímica, que es lo que damos nosotros arriba, que lo que dan en lo que tienen ellos en el ticket del gasómetro. Potenciometría directa, potenciometría indirecta, diferencias según la literatura de hasta un 8%, se ve afectado por otras cosas, yo no veo la hemólisis en una gasometría, sí que la veo en una bioquímica. Entonces, eso, insisto, con la formación, en este caso a los clínicos, se le explica, igual que la hemoglobina. Hemos hecho estudios de transferibilidad, son compatibles, hay limitaciones, pero siempre el hematocrito por sensores, cuidado en los extremos, valores de decisión, mándalo al laboratorio, valores centrales, pues créetelo más o menos, ¿no? O sea, esto es nuestra misión y, insisto, los cursos de formación, en este caso a facultativos, se le explica y se dice a cada uno, cuidado, que una cosa es esto y otra cosa es nuestro papel, dentro de coordinador de Point of Care es nuestro papel y, una vez más, ven que el laboratorio hacemos algo. O sea, estamos ahí detrás y le damos confianza. Por decirlo, llevar un proyecto de Point of Care y hacerlo bien lleva muchísimo trabajo, ¿eh? Para la gente joven. Somos conscientes. Lleva mucho trabajo hacerlo bien.
Está el extremo de te suelto aquí el aparato, hazlo tú, y ahí nos perdemos en la responsabilidad y en otros considerandos. Pero está luego el proyecto de Point of Care bien llevado, que consume recursos, que hay que dotarlo de recursos, que hay unas nuevas tareas que aparecen que no todo el mundo está dispuesto a asumir. No sé, pasaremos ahora en la mesa a hablar también de este tema. El rechazo a este cambio, ¿no? Que como hablaba ayer la compañera, no me gusta salir, yo quiero ir a mi laboratorio, los propios técnicos del laboratorio no les gusta subir a las unidades clínicas, y porque tengo que ir yo, me hago el remolón, si está pitando el equipo, pues a lo mejor no, es que tengo cosas que hacer, se buscan tareas para demorarlo. Es decir, hay mucho trabajo que hacer todavía para poder, digamos, salir exitosos de este tipo de proyectos. Muchas gracias. Passem una mica al tema del registre de resultats, manual, informatitzat, utilització de la comunicació online amb el sistema d'informació hospitalari. Sorry. M'he perdut. Perdoneu, és que abans que s'acabi la taula, com que són quatre persones que fan aquesta activitat, voldria preguntar concretament, i pregunto pels glucòmetres, que és una cosa simple, qui decideix la marca que es compren els glucòmetres? El laboratori o no el laboratori? Ho pregunto a tots quatre. En nuestro caso lo hemos intentado, pero dirección de primaria han dicho que eso es cosa suya, porque hay una prescripción médica detrás, ¿vale? La tira de glucosa se receta y no nos dejaron meter en ese asunto. Hemos conseguido... Lo que pasa es que paramos el proyecto porque cambiamos todo el laboratorio y el proyecto era más grande y el pequeñito se quedó parado en poner glucómetros hospitalarios, ¿vale? Glucómetros un poquito más sofisticados, tipo PDA, en el que se puede gestionar a los usuarios, gestionar el control de calidad, puede haber conexión remota desde un sistema informático de gestión desde el laboratorio. Ese proyecto lo tenemos aparcado, lo iniciamos, está escrito, pero es dirección de primaria a día de hoy quien ha elegido. Faig una mica la pregunta. M'estic referint no als d'autocontrol, sinó als glucòmetres que tenen habitualment infermeria a la major part d'hospital. Direcció de primària, perquè és una compra conjunta, tanto para uno como para otros. Nosotros cuando arrancamos con este proyecto Point of Care y web testing, en ese momento en el hospital la adquisición la hacía compras conjuntamente con enfermería. Cuando llega yo en comisión con este estándar y empezamos a trabajar con compras y con la enfermería, y empezamos a hacer las evaluaciones bien hechas, por parte de enfermería, porque lo que se limitaban era hacer saco, meto en vena y me hago este estudio nada más, empezaron a entender que había que hacer mucha más tarea que simplemente evaluar la comodidad del uso del equipo. Y a partir de ahí, pues bueno, los últimos 10 años, nosotros somos los que sacamos los concursos y los que seleccionamos los equipos. Contamos con la enfermería, es decir, en este sentido hay que ser un poco elegante y no echarte enemigos en el camino, sino, oye, mira, vamos a sacar el concurso, quiero contar contigo, te voy a dejar el equipo para los equipos para que tú veas cuál es más cómodo, me des tu opinión, hacemos unos ítems de evaluación, bueno, pues hacemos estudios de ergonomía, pero vamos, pesa mucho más el criterio de calidad analítico sobre el este, y luego ya está el criterio económico. Y con la atención primaria, que las compras van aparte, en su día también intentamos pues que nos permitieran participar. No que nos dieran todo el repositorio, pero que por lo menos la evaluación analítica nos permitieran hacerla nosotros. Es cierto que ellos lo ven como también una fuente de ingresos y de soporte para sus actividades particulares. Entonces, como que tampoco estaban muy contentos, nos permitieron que le mandásemos informes de mira, yo opino qué, y tú ya lo que tú quieras hacer. Con la primaria quedó la cosa así. Nosotros con los glucómetros no tenemos experiencia porque forman parte de la responsabilidad del hospital y el laboratorio no ha podido meterse de momento. Nosaltres bàsicament al laboratori. Nosaltres fem el concurs públic, hi ha una part tècnica que les característiques es defineix 100% al laboratori. Demanem que ens portin diverses unitats del glucòmetre amb diversos lots de tira, els provem, els validem, els que no compleixen aquests mínims que us deia abans queden descartats. Per tant, de l'últim concurs, per exemple, de set equips, tres van passar a la segona fase, quatre no. Aquests tres tècnicament complien els mínims que definien. A partir d'aquí, infermeria va avaluar la practicabilitat i després, amb els punts de tècnics, practicabilitat i l'oferta econòmica, va guanyar el que va tenir
la millor puntuació final, però bàsicament el laboratori va donar l'okay a qualsevol dels tres que ens semblava bé i va descartar totalment els altres quatre que no es va ni obrir l'oferta econòmica. Perfecte. Tenim una pregunta més aquí al públic, sisplau. Gràcies. D'alguna manera és, bueno, tallar ara que s'ha de començar una nova pregunta, però hi ha un tema que també em preocupa del que és el point of care en els laboratoris descentralitzats. En el meu hospital tinc la sort que em passa el mateix que la doctora Horta. Tot passa pel laboratori, les decisions també es prenen conjuntament amb l'infermeria i aquí ja no hi ha problema. Però un problema greu que tenim, jo crec, i que de moment no ha sortit, és que tots estem parlant de gasòmetres, de bioquímica, d'hemoglobina glicosilada, de glucòmetres descentralitzats, ahir va parlar de coagulació, però el tema de l'hematimetria no està resolt. És a dir, tu pots fer una hemoglobina, un hematocrito, però un, tu que tens un gasòmetre a UCI, hi ha urgències, com es resoldran en el futur aquests temes? Perquè nosaltres que tenim, no tenim aparells d'aquests descentralitzats, però sí que es parla de poder-ho traslladar a urgències, de poder-ho traslladar a una espècie de grup que treballa en domicili amb els pacients, i el problema que hi ha és que no està resolt el tema de fer de mesurar uns leucocitos és un recompte diferencial. Hi ha urgències i a UCI també moltes vegades necessiten aquest paràmetre, amb el qual resolem en part el problema del point of care, però no definitiu. Necesitarlo necesitan todo. Cuando sí. Iniciamos el proyecto, yo me senté con ellos, con los jefes y me dice, ¿qué magnitud queréis? ¿Qué constituyente queréis? Procalcitonina, troponina, no, hablamos de un gasómetro. Ah, pero no hay gasómetros que den troponina. No. A ver, hablamos de... De hecho, se llamaban... Inicialmente las casas comerciales, los dosieres, los parámetros críticos, es decir, que la respuesta clínica debe ser inmediata, ¿no? Entonces, claro, una hematimetría, si el tiempo de respuesta es bueno del laboratorio, realmente un hemograma no hace falta ni centrifugar ni nada, lo tienes en 5 minutos si el tiempo de respuesta es bueno. ¿Se te va a morir un paciente en 5 minutos? Así como el pH sí puede degradarse muy rápidamente, por un hemograma... A veces tienes que hacer la fórmula manual y se esperan. Veure, sí, no, però, no? Sé que hi ha un tema que ja plantejava, que és l'hospital domiciliari, que sí que és un projecte que està canviant. Exacte, són dos temes. Sí que tenen necessitat de tenir hemogrames, diguem-ne, en el domicili del pacient. Reales, sí. Tècnicament, avui nosaltres hem valorat alguns, no n'hi ha cap que doni resposta. Per tant, nosaltres també tenim la sort de la Marisa. A l'hospital no entra cap màquina point of care, que ens entrem nosaltres almenys, perquè compres no autoritza que això entri dintre del sistema de l'hospital si no té un l'okay del laboratori. En tot cas, quan arribi el moment, haurem de fer el mateix, poder provar aquests equips, valorar-los i mirar si van bé per fer hemogrames al domicili del pacient. Si no, els haurien de descartar com altres coses. Però què van a llevar estos senyors en el cotxe? El maletero lleno de... En nuestro caso, los tubos lo pinchan... Ho portaran ells, ja se volen portar-ho. No, llevar los equipos... Uno para gasometría, uno para hematimetría, uno para troponina... No, para glucómetro. Yo estoy hablando de mezclar. De mezclar la... los leucocitos y el recuento diferencial con algún equipo. Pero es que la tecnología es diferente. Es el problema. Yo creo que esos son dos escenarios distintos. Sí, una cosa es el hospital y a lo mejor otra cosa es la atención domiciliaria. Desde luego en el hospital un indicador principal es el tiempo de respuesta y el no tienes una preanalítica en la que tú estés invirtiendo. Yo pienso que en el hospital no tiene tanto sentido. Lo otro, probablemente sí, pero es que de ese mismo modo necesitarían pues, tener el apoyo y la posibilidad de hacer un montón de magnitudes. Yo creo que la respuesta que hay que darlas contundentes cuando toca. Y hay equipos que no se pueden poner en point of care. Y no se puede, y no está indicado. Y volvemos a lo mismo, hazte tu matriz de fuentes de error... Y claro, si identificas cada elemento, cada ítem que es susceptible de cometer un error y las medidas que hay que hacer para controlarlo, cuando tú ves eso, la cantidad de recursos que hay que poner para asegurar una prueba, llegas a la conclusión de que no es conveniente. Y si se empeñan en ponerlo... Otra cosa es que la tecnología viene evolucionando y que no nos podemos negar a los avances tecnológicos que vienen de camino. Y cada vez pues se está trabajando en... esa nueva tecnología, solventar las deficiencias de la actual tecnología. Luego tampoco nos rasguemos de las vestiduras si de aquí a unos años aparece un contador súper exacto y preciso de leucocitos que te da y que no sé, pues puede que salga. Simplemente el gasto está justificado, lo que decían antes, está justificado. Muchas veces esta tecnología se crea para...
países que están más evolucionados en cuanto a point of care, regulación, por ejemplo, Estados Unidos tiene un equipo de medicina de emergencia, donde catástrofes, huracanes y el ejército, donde sí realmente hacen falta equipos para viajar, para actuar in situ cuando hay una catástrofe. Yo aquí no lo veo, no lo veo porque, claro, esta tecnología hay que amortizarla y no sé cuántas unidades móviles domiciliarias pueden montar. Però la tecnologia existeix. Una altra cosa és la portabilitat de la tecnologia, perquè bueno. Matimetria, point of care, sí que n'hi ha. Aquí l'optimista sóc jo. Això arribarà i només que aneu a Estats Units, hi ha supermercats que malauradament tenen microlaboratoris al supermercat i fan analítiques, i els que vulgueu alguna cosa impactar a nivell tecnològic, només que busqueu una empresa que es diu Teranos, amb TH, i veureu el que fa. I a partir d'aquí, sí, però doncs, no costa molt poquet pensar el que ens arribarà si és que no ha arribat ja. Heu vist, no?, que s'està mirant en lupa a Teranos actualment. Sí, 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 però bueno, en tot cas és una empresa castellà i que està marcant una tendència, no? En el cas potser arribarem a la portabilitat que et permeti això. Equips, n'hi ha, aquí fora n'hi ha un per fer algun tipus de recompte d'aquests. Possiblement falta la fiabilitat tècnica adequada que tingui, i en altres casos que existeixen en el mercat de tecnologia, la portabilitat per poder-ho traslladar lliurement com es planteja, no? I no de tenir un equip resident, però per tenir un equip resident hi ha solucions. Por eso el posicionamiento de laboratorio ante esta nueva... he leído por ahí que entre el point of care crece entre 9 y el 30% anual, es decir, un crecimiento muy rápido, la tecnología va muy rápida, cada vez hay dispositivos que son capaces de medir microbiología, urinocultivos, sensibilidades. Entonces, el posicionamiento del laboratorio es cruzarte de manos, esperar a que entre una muestra por tu puerta, a ver si llega, no, es que lo están viendo fuera. O decir, no, esto es algo del laboratorio, voy a por ello. Lo que decía antes yo cuando llegué, dije, no, esto es del laboratorio, o sea, voy a por ello. Y ahora, pues estamos reconocidos. Cualquier cosa que entre por la puerta, ya saben en compras que tienen que mandarnos arriba para evaluarla, ¿no? Si llega ese momento, pues habrá que estar allí. Yo creo que por concluir con la parte, con esta parte, hay una tendencia, hay una preocupación en los países digamos con alto nivel sanitario, que es todo el colectivo de pacientes crónicos. Entonces, toda la atención domiciliaria y toda la monitorización de pacientes crónicos para desligarlos de la asistencia hospitalaria y de las consultas especializadas, etcétera, está evolucionando a un paso muy rápido, con lo cual no nos tenemos que sentir ajenos. El paciente crónico es un gran volumen de población y además colapsa los hospitales y se están buscando soluciones a nivel internacional para facilitarles también la vida. Y ahí entra la tecnología de lleno y no podemos negarnos a esa realidad ni muchísimo menos. Y bueno, eso es lo que quería comentar. A ver si en la mesa última trobem solucions d'aquest tipus, perquè serà interessant veure. Reprenent el tema de la integració, que així donem una mica sortida a la pregunta que teníem del públic fa una estona, de el registre de resultats. El manual, automàtic, online, amb el GIS, amb el LIS, amb un sistema informàtic intermedi, amb regles lògiques de validació, amb alarmes. Com ho heu solucionat? Quines dificultats veieu? Com ho heu fet? Quines dificultats teniu? Ho heu fet? Dificultats totes, i hasta aquí el Bernat González, que és que ja li ha dit això a l'hospital, el tema de connectar els gasòmetres a la història informàtica de l'hospital, el SAP ha sigut una aventura de gairebé 2 anys. Nosaltres sempre hem cregut que és un tema importantíssim que s'ha d'assolir, i a nosaltres particularment ens ha costat anar darrere, perseguir uns i altres, i finalment s'ha aconseguit que això passi a la història del pacient. Són resultats que a més són crítics, per qui ho apuntaven, no estem parlant de resultats que són banals per la història del pacient, i per tant sempre hem considerat que això havia de passar, i creiem que això ha de passar. Tot el que es faci descentralitzat s'hauria d'incorporar a la història del pacient. Altra cosa és que després quan t'hi poses realment no sempre és fàcil, no? Nosotros cuando iniciamos el proyecto, una de las condiciones que puso el laboratorio es que fuera así, que el resultado pasara al sistema del informático del laboratorio, se volcara a la historia del paciente, en lo que todo el mundo estuvo de acuerdo, y se inició el proyecto ya con esta condición. Yo, bueno, pues por también aportar al debate, con los gasómetros y bueno, con toda la evolución de los sistemas de información que hay, que ya hay sistemas de cuarta generación que permiten la integración de múltiples plataformas de distintos proveedores a un mismo sistema de información, pues sí que hemos apostado por ese modelo, hemos conseguido pues integrar todas gasometrías glicosiladas y otras pequeñas cosas que tenemos sueltas, como las drogas de abuso, en el sistema de información. No obstante, por aportar al debate, curiosamente yo no tengo la glucosa integrada en el sistema. Nosotros
Seguimos trabajando con los glucómetros manuales, los portátiles de toda la vida, y me cuestiono muy mucho si por coste-beneficio todo lo que implica cambiar toda la estructura de gestión de la información de la glucosa se justifica. Yo discrepo mucho de la literatura que leo y de las opiniones de otros compañeros con respecto a la glucosa, porque la inversión en tecnología y en infraestructura hospitalaria es importante. Hay que cablear, hay que poner rosetas, hay que poner mucha estructura de TIC para poder conseguir incluir en un software común todos los resultados de la glucosa para luego pasarlo al LIS. ¿Qué eso sería bueno? Pues si se puede hacer, perfecto. Pero en un entorno donde hay que tomar decisiones en función del coste-beneficio, yo lo he dejado para el último capítulo. He preferido hacer otro tipo de integraciones previas y, bueno, pues es algo que quiero también soltar al foro para ver si alguien me convence. María Luisa, y si únicament circunscrivim la glucosa capilar a un àmbit molt aïllat com pot ser la UCI, que realment sí que s'ha fet un seguiment de la glucemia dels pacients, ahir potser sí que valdria la pena. Nosaltres el que hem fet, al final, jo estic totalment d'acord, comparteixo tot el que diu la Marisa, no té sentit connectar-ho tot de glucoses. Nosaltres hem connectat específicament àrees que endocrino ens ha demanat específicament, i a més tenen uns glucòmetres diferents que permeten la connexió, i això fa que no tinguis que comprar 250 glucòmetres del model CAR, que encareix la compra de la tira, i ho hem limitat específicament àrees concretes que tenen un glucòmetre diferenciat per fer aquest tipus de suport. Yo, bueno, en mi opinión, vamos, yo he consultado con los clínicos, ¿no? La pregunta es, ¿a ti te es muy importante, te aporta mucho a la evaluación del paciente? Por ejemplo, la glicosilada sí la tenemos integrada. ¿Por qué? Porque es una prueba que sí que supone un cambio en tratamiento, que a largo plazo se reevalúa, etcétera. Pero a mí me dicen, no, yo es que no, porque además, como se anota en la hoja de enfermería, es decir, no es que no haya trazabilidad, lo que no tenemos es la trazabilidad tan estandarizada como la que tenemos con el resto de pruebas del laboratorio. Entonces, es una de las diferencias que, bueno, por la que yo pongo encima de la mesa. Hay los multiparámetros o pruebas que suponen una evaluación a largo plazo, que eso creo que hay que tenerlo recogido porque clínicamente va a ser muy necesario tenerlo. En nuestro caso, como el Hospital de Alcira desde su inicio en 1999 se vendió como un hospital sin papeles, informática es el servicio más importante, así que más recursos se llevan en el hospital, increíblemente. Hay 20 o 30 personas en el sótano allí todo el día trabajando porque todo es informático y hacen desarrollos propios y están manteniendo toda la infraestructura del hospital, rayos, el sistema de laboratorio, etcétera, etcétera. Fue un punto clave, o sea, dentro del argumentario que hicimos para el cambio, ese proyecto que lideró el laboratorio y fuimos vendiendo a todos los estamentos, desde el gerente a los jefes de servicio, a los coordinadores, es fundamental la integración. A los clínicos lo que más querían era la integración en la historia clínica del paciente. Y esa integración no dentro de cualquier apartado, sino como una prueba más de laboratorio. Cuando van a buscar pruebas de laboratorio, gasometría, lo que sí que es cierto es que esas gasometrías están marcadas y ponen un comentario hecho en el gasómetro del servicio, para diferenciarlas de las que hacemos nosotros. O sea, es fundamental para llevar adelante. Y nosotros elegimos las herramientas que había. Informática al principio, el departamento de informática fue uno de los problemas, porque claro, ellos tienen una pila así de papeles de proyectos para hacer. Entonces, cuando el laboratorio le dio este proyecto, pero bueno, dirección empujó y salió adelante. Y tenemos una herramienta que se llama Rhapsody, que es una herramienta, un software que el hospital tiene comprado o subcontratado, no lo sé exactamente, que es una herramienta de integración. Cualquier sistema informático se integra a través de él. Y ahí es donde ponemos los filtros para asegurar de que el resultado se integra correctamente en la historia clínica del paciente. Cuando llega una gasometría, devuelve demográficos, hace una validación el usuario que está haciendo la gasometría, correcto, Pepe Pérez, correcto, analítica, la manda, y es Rhapsody el que dice, este paciente, esta gasometría de UCI de este paciente, ¿realmente está en la UCI? Sí. ¿Tiene episodio abierto? Sí. ¿Tiene esto? Sí. Pues entonces lo integro. Si no, nos manda correos electrónicos al usuario, al laboratorio, concreto a mí y al departamento de informática diciendo, no he podido integrar esta historia clínica. Y le gustó muchísimo también a dirección, porque os he comentado antes que el Hospital de Alcira tiene gestión privada, con ánimo de lucro, y entonces el que ellos puedan sacar estadísticas, imputar a pacientes y saber exactamente cuánto le vale a la UCI cada caso, a ellos les gustaba mucho, para sacar datos, datos, datos y datos para luego hacer economía.
No sé si hem contestat a la pregunta que havíem llançat fa una estona. Entiendo que los que tenéis integrado esta actividad de laboratorio recibís resultados, pero también recibís órdenes de laboratorio. Es decir, ¿obligamos al médico a hacer una petición o no? No, no, no. ¿No? ¿Son resultados? No. Eso ya crea la petición. Yo, si te vale, en nuestro caso, a ver, el gasómetro está conectado al GIS y se identifica por número de historia de paciente, y en el gasómetro aparecen los datos de paciente. Y una vez que está la analítica, la gasometría validada, se vuelca en el sistema informático del laboratorio y se crea como un documento en PDF y se cuelga. Eso, bueno, la solución que el proveedor del LIST pueda proporcionar. En nuestro caso, por temas legales y como estaba configurado el sistema, el usuario evidentemente se identifica porque le hemos dado un curso de formación y tiene una clave de acceso al gasómetro. El que no ha sido formado no tiene esta clave, se identifica. Se identifica al médico que le ha pedido esa gasometría, ¿vale? Hay una lista puesta al lado y cada médico tiene un código y se identifica al paciente con su número de historia clínica. Y todo eso llega a Rhapsody, este sistema intermedio, y todo aquello tiene que estar completo para que se inserte correctamente la historia clínica del paciente. Si no, queda en ese limbo que luego se va solucionando. Puntualizo de lo que te he dicho. O sea, el del gasómetro se pide al GIS en la historia clínica. La analítica pasa al middleware de gestión de laboratorios en Point of Care, que, bueno, en mi caso yo trabajo con Acure, y es Acure el que le manda el mensaje al LIS, que en mi caso es Siglo. Sí. De tota manera, la solució de la fase preanalítica en quant a l'ordre, la sol·licitud i el curs que seguirà tot el procés assistencial fins a arribar a la medició és molt variable. Aquí hi ha unes solucions, però en poden haver-hi altres. Hi ha altres centres que estan treballant amb una mena de calca, entre cometes, del circuit clàssic assistencial preanalític d'extracció, de sol·licitud, extracció i posar en marxa la mesura. No? I claro, pero, si necessites sí, una petició del clínico solicitante, el sistema pierde un poco la agilidad, ¿no? Porque a lo mejor el clínico de guardia está durmiendo. A veces es el mismo enfermero de la... Sí. El de la UCI, el que hace la analítica y se la da luego porque ve que el paciente se está poniendo azul, ¿no? Por ejemplo. En el ben entès de que complim amb el temps de resposta que requereix l'àrea assistencial de Point of Care determinada. Que no sempre serà d'una premura màxima com la UCI. Pensa que tenim Point of Care a primària, també, que no requereixen aquest temps de resposta. O en la consulta. Pero que si le haces hacer pasos al clínico, al final el sistema también muere por exceso de pasos. Identificar al usuario, hacer la petición. O sea, es que al final te es más rápido mandarlo al laboratorio si tienes que hacer todos esos pasos. Y hasta donde yo conozco sistemas informáticos, tanto de hospital como de laboratorios, todos necesitan una petición para ingresar unos resultados. Sí. En este caso, casi todos los que conozco autogeneran peticiones. ¿Vale? En este caso es el sistema, se llama SIAS, el sistema de historia clínica informatizada del hospital, el que genera con esa información la petición. Lo que pasa es que es transparente, se queda el PDF o se queda en algún sitio de la base de datos y se le mete los resultados esos. Un tema interesante. Es que se necesita petición vía la vía que sea, pero se genera, o hi està. Un tema que ha sortit, un punt interessant que ha citat la Maria Luisa, era els valors crítics. S'està fent algun tipus de tractament de lo que són valors crítics, algun procés, algun protocol de comunicació, algun procés de tractament allí in situ en l'àrea assistencial quan apareix un valor crític, el laboratori se n'entera de que hi ha un valor crític. Tracteu, a més dels valors crítics, a les alarmes de resultats per rebre informació a vosaltres de que realment s'ha de fer alguna cosa més amb aquells resultats. Teniu experiència amb aquesta... Sí, yo, a ver, con quien más hemos trabajado ha sido justamente con los pediatras. Empezamos a ver qué valores críticos, primero definir qué valores críticos íbamos a manejar, porque, bueno, te vas a la bibliografía y los valores críticos que bueno, están descritos son prácticamente para adultos, y a ver qué impacto tenía la unidad de neonatos. Estamos hablando de una unidad muy particular. ¿Qué ocurría? Pues que hicimos una evaluación con los valores tradicionales, los que podíamos, bueno, nos reunimos pediatras y laboratorio, y bueno, pues los valores clásicos, y nos dimos cuenta que el nivel de alerta que supondría, es decir, una actuación que la enfermera o la auxiliar que esté haciendo la prueba tenga que llamar corriendo al médico y tengan que hacer algo, suponía más de un 30% de la actividad de las muestras que pasábamos. Y realmente no eran urgencias tan urgencia clínica como inicialmente se suponía. Y perdíamos todo el impacto de lo que supone un verdadero valor crítico, como,
como dice Lundberg, ¿no? Entonces, hicimos un recorte de valores de alerta, consensuado de nuevo con los pediatras, volvimos a plantear unos nuevos valores más estrechos y los pusimos en marcha otra vez. Los pusimos y han quedado bastante bien. Se redujeron como en un 15-20% las llamadas, que eran llamadas inútiles, que no conducían a nada, solamente a alertar, y eso lo que hace luego es adormecer a los equipos, al equipo profesional, porque va, ya está otra vez la alerta, ya no aviso porque sé que no va a tener sentido. Con lo cual, hemos optimizado un valor crítico, lo hemos convertido en valor crítico de verdad, y lo que sí que se ha hecho es, en los cursos de formación, se le da las instrucciones a la enfermería y auxiliares de qué tienen que hacer en caso de detectar un valor de esa índole. Estamos en ello, estamos evaluando. Nuestra experiencia es que tenemos establecidos una serie de valores críticos en el laboratorio y con la UCI convinimos, bueno, se les dio formación, pero ellos gestionan sus valores críticos, de manera que cuando existe un valor crítico ellos se ponen en marcha y para nosotros nos suponía al principio que lo estuvimos a partir de la validación, estábamos llamando continuamente, no era ágil, entonces lo que se hizo es convenir eso. Ellos gestionan los valores críticos con formación y de esos valores críticos el laboratorio se preocupa en mantenerlos, en consensuarlos, pero no en actuar. Y lo que sí no existe, a diferencia que en el laboratorio sí que lo hay, es un registro de esos valores críticos. Nosotros en el laboratorio sí que tenemos el registro. En la UCI, por ejemplo, o en la consulta de neumo no tienen un valor, un registro. En el caso de Point of Care es que pierde un poco el sentido, claro. Porque habéis puesto ejemplos de laboratorio. Todos los laboratorios tenemos algunos valores críticos de alarma en el cual se llama al servicio y le dice, oye, mira, que tienes una glucosa de tanto o un pH de tanto. Pero la inmediatez del Point of Care hace que los valores críticos sean ellos los que los manejen. Nosotros hemos llegado solo a configurar un analizador que le ponga una flechita o dos flechitas, dependiendo, pero para mí eso es transparente. Yo no me entero si tienen una rea o un infarto o alguien en la UCI que el pH... Sí. El tema perd el sentit quan realment qui interpreta el valor és un clínic, no? Però pensem que moltes vegades el que està fent l'analítica no és un clínic. Pot ser un auxiliar de clínica, moltes vegades, una persona d'infermeria. Tenim una realitat assistencial. Però és que això no deve, no deve ser... No, però una cosa és el que deveria o no deveria ser, i l'altra és la realitat assistencial que tenim, on infermeria és un personal molt col·lapsat, amb moltes tasques assistencials, cada cop més a l'àmbit precisament de decisió clínica, se'ls dona més poder de decisió, i per tant la seva capacitat per dur a terme tasques d'infermeria, tasques d'aquestes afegides com a medició, queda minvada la capacitat. I de vegades es tira mà d'altres col·lectius professionals com l'auxiliar de clínica, això existeix. Xavier, en tot el respecte, és problema d'ells. Claro. Si nosaltres muntem un circuit, formem a la gent, la certifiquem, la responsabilitat, si després al final aquesta analítica Point of Care no la fa l'enfermera preparada i la fa un auxiliar... No, no volia donar a entendre això. Volia donar a entendre que hem d'arribar a la formació d'aquests valors crítics en aquells col·lectius que no estan preparats per interpretar els valors crítics. No, però jo trobo que ha de fer l'analítica que està format per fer-la, els valors crítics es generen allà, s'interpreten allà, com diuen ells, perquè no perd la immediatesa, i si ells consideren que ha de fer l'analítica en algun moment alguna persona que no està preparada, l'hauran de formar ells o hauran de posar-la en el circuit de gent preparada. No podem preveure totes les circumstàncies d'aquests valors crítics per si un auxiliar està fent l'analítica. Normalment és el clínic el que sol·licita una gasometria, en casos determinats és la pròpia infermeria en certes hores en la que decide fer una gasometria, però nunca l'auxiliar ve a un pacient azul i va a fer una gasometria ni a fer la extracció. Entonces, estos valores críticos... La inmediatez de que el clínico dice, hazme una gasometría, no, pero... dos minutos y tiene el papelito encima de la mesa y el resultado de la historia clínica del paciente. Sí, sí, però en un àmbit urgent està clar, però sempre està el lactat de seguiment d'un pacient ingressat o una altra medició i que en aquell moment la infermera no pot i que l'ha de fer una persona que també està fora, que hipotèticament també hem de formar i la consideració del valor crític està en considerar qui ha de fer això i com ha d'entendre la situació per poder-lo comunicar i com ho farà després. En aquest sentit, la bala. No, però és que jo crec que el cometido que tiene de comunicació, ahí está la formació que se le debe dar a la enfermería si delante de un resultado de lactato tiene que hacer algo. O sea, esa formació se traslada al operador
y a partir de ahí, en consecuencia, que se haga lo que toque. Sí, este sí, tipo de personal normalmente se encarga del mantenimiento, los auxiliares limpian el equipo, pueden cambiar un componente, están pendientes de que el equipo esté bien, pero normalmente, pero bueno, como el que hace la extracción es enfermería, se gira y tiene el gasómetro... Aquí hi ha moltes normes del joc i, com parlàvem a la conferència inaugural, aquest empoderament dels professionals pot arribar a límits inversemblants amb aquest tema. És un tema que m'agradaria tocar perquè hi ha gent de la Bona Nova. Hi ha dues preguntes. Hi ha gent de la Bona Nova de formació de tècnics de laboratori i de formació d'auxiliars de clínica. I aquesta realitat és un tema que penso que es pot treure i opinar. Tenim preguntes aquí en el públic. ¿Podría intervenir? Discúlpame, solamente porque no sé si lo he entendido bien. Lo que hablábamos antes de responsabilidad, estábamos todos en que es nuestra responsabilidad. Forma parte de la fase posanalítica de la definición de valores críticos y pautas de actuación. Y forma parte de nuestra responsabilidad el establecer esos valores y consensuar qué vamos a hacer y transmitirlo. Y volvemos a lo mismo, el que se salte el procedimiento pues va dentro de su responsabilidad, pero el procedimiento lo tenemos que definir. Y yo sí que pienso que es una responsabilidad del laboratorio el abarcar hasta la fase posanalítica en todo su ámbito. Estem d'acord, estem d'acord. Sí. Vale. No nos habíamos entendido bien. Porque no sabía si había entendido. Mi pregunta era si tenéis experiencia en control por parte del laboratorio del uso de test unitarios para detección de antígenos. Básicamente, pues, virus respiratorios sinciciales, test. Este tipo de test que no dan resultados cuantitativos, que es más difícil que se integren y que en nuestra experiencia, si el laboratorio no controla, también genera problemas. Yo no tengo mucha experiencia, vamos, mucha no ninguna, porque a lo mejor no está bonito lo que voy a decir, pero los microbiólogos, por ejemplo, se niegan en rotundo a sacar pruebas del laboratorio central. Eso es una realidad en mi ámbito. No, en otro sitio, en el mío. Tanto es así que ni siquiera al laboratorio de urgencias. Es decir, un virus respiratorio sincitial que te permite aislar un niño y gestionar bien los aislamientos, pues no quieren tampoco que lo haga el laboratorio de urgencias. En mi opinión, eso es un error. Nosotros hemos vivido una experiencia. Sí. Yo soy un poco de esa opinión, quizá porque estoy en un hospital pequeño, donde de la distancia entre urgencias y el laboratorio, para mí no justifica que el laboratorio lo haga, porque es que es más rápido y creo que controlamos más el proceso. De hecho, porque nosotros lo hacíamos y porque sabíamos las limitaciones de un test rápido de virus respiratorio, que era necesario comprobar los resultados negativos, vimos que no coincidía nunca, que no era posible, hablando comprobamos que es que la recogida de la muestra no era la adecuada. Bueno, probablemente si no hubiera sucedido así, se hubiera considerado pues que en aquel área este invierno no había bronquiolitis por virus respiratorio, sorprendentemente se hubiera quedado ahí. Yo creo que, como decía alguien, no sé, antes no sé quién lo ha dicho, que cuando es importante, porque la atención del paciente depende de esa inmediatez que el laboratorio convencional no puede dar, está totalmente justificado, pero cuando es posible, por las características del hospital y el laboratorio... En el caso de las pruebas rápidas en cassette o en tiras o... lo que tenemos que hacer en el laboratorio, o sea, es limitado y es previo a la compra de ese tipo de pruebas. Nosotros tenemos consensuado con como José Luis que cualquier prueba, y curiosamente como los coleccionables siempre vienen en septiembre o octubre, llegan todos los comerciales con test de embarazo, pruebas de sangre oculta, heces, de microbiología, para probarla. Y está protocolizado que cualquier cosa que quieran probar pasa al laboratorio. Lo evaluamos, lo comparamos con lo que tenemos ahí, si tenemos tecnología en los analizadores, y le pasamos el informe a compras. Esto no, esto sí, esto es malísimo, esto va bien. Y luego ya entra la parte económica, ¿no? Ya la discusión es otro, pero siempre nuestro trabajo es previo. Una vez en el análisis ya no podemos estar allí, simplemente son pruebas que se le echa una gotita de sangre y esperas, ¿no? Podemos dar unas ciertas directrices. Pero así como los analizadores sí que puedes tenerlo, hay conectividad, hay una serie de... Este tipo de pruebas, como pongo un ejemplo, las tiras de orina. Por definición son pruebas point of care y están en todos los hospitales. Sin embargo, la encuesta que hicimos en la SEC, simplemente el 57% de los hospitales decían que hacían ese tipo de pruebas. Pero está en... Me juego una cena que está en casi todos los centros de salud, en todos los hospitales, pero no lo reconocemos como prueba de point of care.
¿Podemos hacer algo en ello? Solo podemos evaluar, ¿vale?, que la tira de orina que se ha elegido cumple unos criterios mínimos de calidad. Que no, yo he probado cassettes que se han desmontado a la hora de echar la gota de sangre. Claro, eso es impensable. Eran muy baratos, pero se desmontaban. De todas maneras, a ver, si técnicamente ahí disponemos de soluciones diagnósticas que por necesidad clínica se pueden poner en las unidades, ¿por qué no? Independientemente que sea monotest, gasometría o un equipo más complejo. El tema es que técnicamente tengan la capacidad de estar en que sean pruebas simples que no requieran la intervención de un usuario experto, de un profesional. Si un monotest, llámese virus respiratorio sincitial o un test de embarazo, tiene una alta probabilidad o una mediana probabilidad de conducir a error en la interpretación del resultado, es que no es una prueba susceptible de ser puesta en un punto en cabecera de enfermo. Simple y llanamente, no hay que discutir más. Si tu riesgo de equivocarte es de un 1 por 1000 o de un 1%, pues oye, hay que evaluar qué requisito tiene. Me explico. Si el virus respiratorio sincitial tiene un riesgo de falso positivo, ponte, de un 10%, ponte, de un falso positivo, ¿qué consecuencia puede tener? Unos mayores aislamientos, a esperar al día siguiente que venga, imagínate un domingo, ¿no?, que a lo mejor no hay laboratorio de rutina. ¿Qué puede ocurrir? ¿Que aislemos a niños que no deberían estar aislados? El impacto no es tan grave. Pero esto era al revés. Si eran falsos negativos, pues… Claro, dependiendo del porcentaje de falso negativo que tengas, tú vas a poder gestionar o no ahí el si crees conveniente o no. Si no es conveniente, no se puede hacer. Pero que no nos podemos agarrar a la anécdota, no, es a donde yo voy. No, pero yo creo que no es una anécdota. Yo creo que es el que tú sepas calibrar las posibilidades de error, la influencia de la preanalítica, que un resultado negativo se tiene que confirmar. Y que yo estoy de acuerdo, pero pienso que a veces la accesibilidad del laboratorio y la rapidez es tal que no acabo de ver justificado que se haga en otro lugar. Por eso, porque no aporta un minuto de... Yo, en mi ámbito, la demanda de los pediatras fue ponerlo en cabecera de paciente y la solución que nosotros buscamos fue ponerlo en laboratorio de urgencia, pero ponerlo en urgencia, claro. Bien, no, y pero... atención continuada 24 horas, no lo hacemos al día siguiente. És un tema interessant i està evolucionant molt i està evolucionant ja, perquè recentment, si no estic equivocat, la FDA ha declarat UF test, un test de biologia molecular per detecció d'influenza. Vull dir, això obre la porta, hem començat aquí. Bueno, muchos. Sí. Aleshores, aquesta possibilitat, inclús de proves tan complexes com una biologia molecular, existeix i està aquí... De todas maneras, en la interpretación de los monotests también hay mucho que hablar al respecto porque, bueno, el ejemplo mayor lo tenemos con la glucosa, ¿no? Todo lo que son estrategias de control de calidad, bueno, también dan para el debate y yo también, bueno, en ese tema discrepo un poco de la opinión de la comunidad, ¿no? Tú puedes encontrar un test de embarazo que tenga determinados casos que, míralo tú porque yo no sé si que es positivo, ¿no? Eso se da en la realidad, los monotests tienen esas limitaciones, ¿no? Y entre sensibilidad y especificidad pues nos mareamos todos y sin embargo algunos tests se están utilizando. Quizá lo que hay que decir en el caso de point of care, en el caso de duda, remítase al laboratorio. O sea, siempre vas a tener el backup, ¿no? dudas de índole de interpretación de resultados. Y por otro lado, lo que quería comentar con respecto al control de calidad en los equipos de un único uso, en lo que son las tiras, existen guías internacionales que te recomiendan pues utilizar matrices de fuentes de error para poderlo gestionar, pero que, bueno, ahí yo abro el debate también a las estructuras de control de calidad tipo convencional, es decir, niveles alto, medio y bajo de control de calidad cada día en cada glucómetro, por ejemplo. ¿Eso tiene algún valor? ¿Aporta algo? Lo hacemos pues porque las normas internacionales nos obligan a hacer un control de calidad y lo tenemos que hacer. Yo en mi experiencia, que lo saco para el debate, ¿no? Yo en mi experiencia durante muchos años estuvimos haciendo control de calidad electrónico, luego el control de calidad líquido con distintas periodicidades. Empezamos haciéndolo una vez a la semana, después una vez cada 15 días, etcétera.
y mis conclusiones fueron que nos hartábamos de trabajar para no detectar ningún error. Entonces, un programa de control de calidad que no te permite detectar errores, pues hay que cuestionarse lo que uno está haciendo. Nosotros estuvimos reflexionando sobre la pertinencia de mantener ese sistema y llegamos a la conclusión de que las variables que podían influir para tener una alteración en la glucosa capilar era la recepción de nuevos pedidos. Se habló con el fabricante también para ver que el fabricante nos indicaran que podíamos fallar, ¿no? Variables como la temperatura, los golpes, la humedad, etcétera. Entonces, ¿qué hicimos? Pues protocolizamos que nosotros testamos cuando llegamos nuevos pedidos o nuevos lotes y testamos todos los equipos que llegan al hospital, al almacén del hospital. Pasan por laboratorio, le hacemos un chequeo, ponemos la tira reactiva, le ponemos un sellito, está validado hasta dentro de 6 meses. Y ese es nuestro control que hacemos a ese tipo de equipamiento. Y después hacemos unas rondas cada 6 meses de validación con material líquido de niveles de control en todos los glucómetros de la institución, incluidas ambulancias, el CAR, el CHAR, etcétera, en toda la, y lo hacemos nada más que así. Bueno, aquí la única visión complementaria que se me ocurre a mí es que el control dels equips no només passa pel control de qualitat en el sentit de detectar errors o control de qualitat, sinó en la verificació de que l'equip electrònic funciona correctament. Per tant, l'absència d'error en el control de qualitat és una verificació del funcionament electrònic de l'equip i és una forma de saber que l'equip aquell és viable dia a dia. No, jo considero que l'equip ha d'estar controlat com a sistema electrònic de mesura i no només com a sistema amb un reactiu on tu controles la prestació d'un reactiu quan a lot. Com que altres coses distintes, no? Aleshores, em sembla que tenim poc temps o no en tenim temps. Déjame, Javier, contestarle a Xavi una pregunta que he hecho antes, es que yo buscando datos. Xavi ha preguntado... Un minuto. Sí, Xavi. Xavi ha preguntado si somos partidarios, creo haberte entendido, si somos partidarios de este tipo de determinaciones, ¿no? Algo ha preguntado así... Hace un tiempo. Seríamos capaces de concluir. Sí. Es pertinente hacerla. Sí, evidentemente, yo creo que nosotros cuatro estamos aquí porque creo que somos partidarios de este tipo de determinaciones, pero tenemos una. A través del grupo de trabajo de la SEC, de Point of Care, hemos hecho una encuesta en toda España sobre este tipo de pruebas. Decirte, estamos en proceso de publicación, que el 80% de los catalanes, de los laboratorios catalanes, están de acuerdo con este tipo de pruebas. Y que el 70% de toda España está de acuerdo con este tipo de pruebas. Es decir, que es algo que los profesionales de laboratorio estamos asumiendo y por lo menos la contestación, o realmente el enunciado decía sí, cuando sean justificado y necesario. Encara que ho compri un altre. Exacto. Es que se lo van a comprar. También enlazando una pregunta suya, la UCI, si quiere un gasómetro, va a poner el dinero sobre la mesa, el gerente va a decir que sí. Entonces tenemos que estar ahí, ellos lo pagan. En nuestro caso, cada uno paga su gasómetro, cada uno paga su equipo y sus reactivos. Nosotros simplemente le damos un soporte, ¿vale? Entonces, si ellos dicen que sí, porque es necesario para la cirugía mayor, se lo van a comprar sí o sí. Pero saben que tienen que consultar con el laboratorio y el laboratorio le da este soporte que antes comentaba. Hem agotat el temps, em sembla que compliríem una taula més encara, perquè queden moltes coses que parlar, però no hi ha més temps. Ja parlarem després al menjà o al cafè, o com sigui. Moltes gràcies als invitats per la seva participació i al públic les preguntes.